Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos o bienvenido. listo, primero que todo quiero agradecer antes de empezar con este pronóstico. Vamos a ir rápido, no voy a esperar tanto tiempo para ver si nos da tiempo de jugar Minecraft y de rapidez. Primero quiero agradecer los 5 follows nuevos que hubo mientras no estaba pues en directo. Espinosa Gamer, Alexis, Alex Bomb, I am Black Wolf y señor Bebecon. Gracias a ustedes por darme ese follow y bueno, espero poder que podamos engrandecer un poco más esta familia, ¿sí? Básicamente. Entonces, bueno, vamos a saltar directamente al pez y le damos al que al pero se me va la palabra, por Dios, al pronóstico del día de hoy. Perfecto, creo que ya ahora sí estamos listo. Ahora sí, ¿qué tal a todos? Ahora sí estoy yo aquí con menos luz que en el directo anterior, pero estamos, es lo importante. Estamos bien. Vamos a ir directo, vamos a ir directo, sin tanto me odio, la verdad. Listo, vamos a dejarlo en 10 minutos igual. Y ya. De noche, al azar, perfecto. Y ya, creo. Ah, no, espérate, a ver si puedo cambiar esto. Para que sea como sería, es Supercopa Italiana, pero vamos a dejarlo así. Puedo usar el... Sí, perfecto. Y listo. No voy a hacer tantos cambios. Porque, pues, bueno... La verdad es un equipo, es un buen equipo. Gracias, señor Bebecon. Gracias por el follow. Pronto, pues en cuanto pueda, estaré en tu próximo stream. Bien, vamos a darle rápido sin hacer tantos cambios, la verdad. Quiero de una vez ir al Pocket Craft a ver qué tal nos va el día de hoy. Uf. Bueno, la verdad el resultado de este partido... pues no es que me ilusione mucho, pero igual es un clásico, ¿no? Es un clásico y sería bastante bueno hacerle un pequeño... ojalá gane el Barça. Ayer estuvo, bueno, el sábado estuvo bastante feo el pronóstico. No salió como lo esperaba, la verdad. Demasiadas opciones y nada de goles, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Vamos a ver, poco a poco trataré de ir mejorando en este parche. Es que está bastante raro. Y más raro aún manejarlo con el control de la Play 4. Pero bueno, vamos a ver. Todo sea por la diversión. Bueno, vamos a darle aquí el Inter Juve. A ver. El miércoles pienso hacer el pronóstico del Liverpool Arsenal. Que juegan por... Creo que es FIK. No, mentiras. Miento. Carabao, si no estoy mal. Entonces, ese también lo vamos a hacer. Espera que a lo mejor... Ay, Eriksen, de por Dios. A ver, mete el centro. Ojo, acá. En esta sí puedo meter centros a lo loco. Con Lukaku y Lautaro. Se me va a hacer un poco más sencillo esa parte. Muy bien. Ah, se me fue larga. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Mantener aquí la poseso. Uy, de por Dios. Lo que no me gusta de no tener laterales. ¡Epa! Ese despeje. El despeje no lo hice yo. Creo que lo hizo la computadora. Yo no alcancé a manejar ese jugador. Bueno, Arthur haciendo goles, pero por Dios, Arthur, ¿quién sos? ¿Quién eres, hijo? ¿Quién eres? Va a tener que cambiar la dinámica. Equipo que quiero que gane. Lo voy a. Ahí no me irá. Pendejo. Voy a tener que jugar con el otro. O sea, si por un ejemplo quiero que gane el Milan. Voy a escoger el contrincante.
¿Fue eso? No puede ser posible. Ah, fuera, 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 sale. Está complejo. Está complejo, la verdad, esto. Se lo vio demasiado ansioso por meterla. Me parece que fue eso. Si no tengo laterales. No me siento cómodo así. ¿Lautaro? Bueno, pero cuadrado, hijo. Bien. Ahora voy a tratar de... Supone que esos cinco volantes me dan un poco más de... Oye, no. En últimas voy a tener que cambiar de pronto la formación. Eriksen por derecha, pero ¿qué es esto? Falta. Bueno, hay tiempo para poder al menos hacer alguito. ¿La jugada preparada a lo mejor? La recibe abierta. Gran pase. ¡Boom! Bueno, iba dentro de los tres palos. Es algo bueno. Vidal. Va a tocar empezar a tirar a lo loco. A ver si alguno entra. A ver si alguno entra, porque... A ver. ¿Quién va? Pero Bastón, hijo, ya van dos iguales. ¿Dónde tienes la cabeza? Grande. Por debajo. Pero ese debajo no era. Pero está bien. Te lo perdono. Eriksen. Ush. No, no puede ser que entre dos de por Dios, hombre. Bien. Voy a tratar de no hablar tanto a ver si soy capaz de hacer al menos un gol. Por Dios, que. Dando pena. Muchísima pena. Lukaku. No, arriba, hombre, que te estoy señalando arriba. Sigue avanzando. Qué buena pelota, qué bien está jugando. Pero era más el hueco. Más. Muy flojo el pase. Ay, Dios. Al final los voy a terminar haciendo en el PES normal. Sigue avanzando. Porque es que en el PES normal, por Dios, no era tan mal. Bien. No sé cómo pasó eso. Bien, no pasa nada. Dígame. No puede ser posible, hombre. No puede ser posible, hombre. Bien. No te me escondas. Ay, Dios, es con Lukaku, hombre, es con Lukaku. No, no se puede. ¿El del qué? El de la del Liverpool lo va a tratar de hacer con el otro pez. No, no logro. Ah, con Lukaku. Pégale, a ver, ¿qué pasa? ¡Sí! ¡No! ¡Ah! Uf. Feo, 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 feo el asunto. La mantengo, la mantengo, la mantengo, pero no. Y con la primera que tiene la compu, FM. Dios. Y acelera cuando quiere. Bueno. Tranquilo. Tranquilo. Oiga, alguien, por favor. Ven. No, iba a ser el centro. Ah, todo está jodido. Jodido, jodido. Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo.
Que es lo mismo de la vez pasada, es lo mismo, solo que me hicieron algo más rápido. Lo mismo. Va a cambiar la estrategia, en serio que sí. Va a tocar. Bueno, aquí como dije, no me importa quién gane, ¿no? En el pronóstico. Y pues en la vida real. ¿Qué? Pero córreme el hueco, por favor. A ver abajo. No, pues que no tengo con quién, no tengo con quién, no tengo con quién por la banda. Llegas, no. Espérate, voy a hacer una cosa, es que esto ya es puta línea de mierda. Me muevo con tres centrales. A ver, vamos a hacer una cosa aquí. Voy a tirar 4-3-3. De easy. No, con doble. Doble creación. Acá está. Doble media punta. Ahora le voy a cambiar los jugadores. Claro, Skriniar, Bastoni. Bueno, ahora de Bright. Y voy a sacar a Bastoni porque madre mía, madre. Por Dios. Ashley John, ¿qué haces por acá, hijo? Vecino, por el, no, vecino es como contención. Lo bajará. Yo voy a necesitar uno por izquierda. Ve, pero yo soy idiota, o sea. Oh, pero esto que pasa aquí. Oye, no, no, no. Aquí mi. No, 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 esa es Lijon, ¿no? Sí, ahí, perfecto, lo cambio. Y Hakimi por Sony. Perfecto. Por izquierda. Por izquierda, sí, dame a Kolarov. Kolarov. Puro ahí. Varela y Eriksen ahí. Perisic, Lukaku y Lautaro. Perfecto. Voy a dejarlos así. Voy a dejarlos así a ver qué pasa. Bueno, una cosita más. Una cosita más. Es que me gusta que estén más abiertos. Me gusta que estén más. No, no, no. No, déjame Lukaku por Dios. Ah, bueno, sí. Esto lo cambio. Listo. Y aquí cambiamos. Déjame a Lukaku en punta. Pero Lukaku en punta queda Lautaro. Listo. Vamos a ver si podemos cambiar un poquito las cosas. Porque esto está jodido. Jodido, jodido. Debí haberlo hecho al inicio. La verdad. Pero por ir a lo rápido. Por ir a lo rápido. Vamos a ver si podemos cambiarle la cara al partido. Bueno, Varela para cabecear. Un poco jodido el asunto ahí, ¿no? Danilo. Ve, oye. Cuidado vos por ella, ¿no? Ojo que le pega lejos. Perfecto. Arriba. Muy bien. Perfecto. Ojo con este pase. Perisic. Uy, se me fue muy larga. Era controlarle y pegarle. No dejarla pasar. Ah, pero no pensé que fuese hacerlo así. Mira, abajo. Pégale, Lautaro. Tú pégale. Bien. Uf, es que estaba de espaldas. Bien, bien, bien. Creo que está mejor. Me siento más cómodo. ¡Ah! Estoy más cómodo. Vamos a ver. No sé si sonó el sorbo. Del sorbo del café. Oye, bien. Lo bajo. Pero al medio duro, hombre. Bien. Perfecto. Por arriba. Necesito que subas conmigo, hijo. No. Uy, Dios, casi la pierdo estúpidamente. Tranquilo. Míralo. Pero oye, métete al hueco, hombre. Epa. Ah. ¿Cómo seas? Sí, 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 sí. ¡Bum! ¡Bum! ¡Quítate! ¡Quítate, por Dios! ¿Atravesados? No, pero es que no cabecean nada esta gente, hombre. Siempre se me dan así. Arturito.
No, ¿a qué tienes a Eriksen? Trae fastidio, hombre. Qué mentira, oye. No, está solo. Bien, tranquilo. Pudo haberla pasado. Ojalá tener esos espacios. Mira. Ábrela, ábrela, ábrela. Claro que sí, Kolarov, muy bien. Va Lautaro. Falta. No puede ser posible, hombre. No, y te quedas quieto, ¿en serio? Pues, güey, mierda, en serio que sí, de por Dios. No. No puede ser, hombre. ¿Cómo se va a quedar quieto? Era buscar el balón. Ojo, bien. Pero córreme por la banda. Y a ninguno de los dos la tiró al cuadrado, de por Dios. A ver. Bien. Es que a mano de errores, pero por todo lado, ¿no? De ellos, míos. Dígame. Mete el centro, a ver. Quítate. No, siempre hay uno atravesado. Siempre hay uno atravesado. Claro, no sirve igual. No, mira, ese centro para. No, no es por nada, pero eso está muy F. No, creo que en todo lo que he subido de este pez, no he ganado ni un solo partido. No le hallo el truco, la verdad. Está bueno todo lo que le añadieron, increíble, la verdad, pero no le hallo el juego. Síguelo, 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 síguelo. De pronto hay un error. No. Síguelo. ¡Ay, Dios! Gánale, por favor. Perfecto. No, no serás tan pendejo, pero ¿por qué te quedas viendo la Lukaku? Me dieron a Lukaku el United. Puede ser. ¿Quién es? Ah, McKennie. Oye, no, pero vas a seguir hasta Estados Unidos. No me pites, no me pites, no me pites. No, no la botes. ¿Este centro? No, serás pendejo, hombre. No, esto es increíble. ¿Qué es? Hoy es lunes, sí. El miércoles lo hago con el otro pez. En serio que, es que mira eso. Y ese rechazo ni siquiera lo hice yo. Ni siquiera lo hice yo ese rechazo. Dios. Dios. Es que todas se fueron para las tribunas. En serio que sí. Todas se fueron para la tribuna. Bueno, entonces. No, jodido, jodido. La verdad es horrible, horrible. Bueno, el miércoles lo hacemos con el otro pez. Voy a hacerlo con el otro pez. Definitivamente lo voy a hacer con el otro pez el miércoles con el Liverpool Arsenal. Me jodes eso, no tener los jugadores más o menos actualizados. Literalmente voy con los del 2006. Pero sí. Entonces, el miércoles lo voy a configurar aquí mientras tanto. Para ir a Minecraft una vez. Y le damos. A ver. Ajá. Perfecto. Entonces sí, básicamente es lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer el miércoles. Árbitro compa. No, es que ni eso, es que no puedo ni siquiera decir eso. No, 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 no hubo nada extraño ahí. Yo que soy manco y cojo y de todo, de por Dios. No, pero, o sea, esta vez lo jugué mejor. Jugué mejor que las veces anteriores, solo que no se me da, no entra. No quiere entrar, definitivamente no quiere entrar. Bueno, confío en Minecraft y pasamos.
Bien, gente, perfecto. Ya, ahora sí, ya estamos. Ya estamos a la perfección. Ahora sí, vamos a empezar. Vamos a empezar. Listo. Muy bien. Bien. Volvemos nuevamente a Pocket Craft. Voy a mostrarles pequeño. Bueno, habíamos terminado en el episodio anterior, o bueno, en el directo anterior, habíamos terminado en el pueblo, ¿no? Hicimos una excavación en unas minas increíbles, la verdad. Fue un buen directo, la verdad. Hubo de todo, sustos, enemigos volados. Bueno, un poquito de construcción. No sé si, no, construcción no hicimos. Construcción no hicimos. Pero lo de las minas y las cuevas y todo lo que encontramos, el directo anterior, junto con la armadura, la espada, todo estuvo bastante top. Estuvo bastante top. Y lo terminamos, lo finiquitamos el directo, salvando el pueblo. Eso fue lo más épico. Entonces, habíamos quedado en el pueblo por allá en la mierda. Por allá en la mierda. Entonces, espérate. Espérate ya, por favor. Estoy tratando de. Espérate. Perfecto. Y bueno, sí, habíamos terminado por allá en la mierda. Y pues bueno, volví con. Y bueno, acá me faltó hacer esto, lo del barro. Pero bueno, eso lo vamos a hacer hoy. Hoy va a ser día de chill, la verdad. Completamente en plan construcción, arreglos y toda la vaina. Ahí me explotó un creeper mientras pasaba los cofres. Y bueno, les voy a mostrar. Primero, esa cosita de ahí, hermosa, preciosa. Me la encontré mientras venía del pueblo para acá. Y usé pues claramente la montura del devastador. Pues bueno, para algo lo matamos, ¿no? Y acá está, por ahora, la zona de cofres o, bueno, de alacenas. Alacenas. Entonces, bien, todo está perfecto. Uy, se mostró lo otro. No quería mostrar. Bien. Bien, por ahora, pues bueno, ya está todo básicamente organizado. Me falta claramente colocar unos hornitos y toda la vaina, pero eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer. Vamos a tratar de hacerlos de fusión. Para poder cocinar minerales más rápido. Y los otros, que no me acuerdo cómo se llaman, pero son para la comida. Y bueno, colocarlos y empezar a organizarlos. Tratar de organizar de una manera bastante buena. Acá utilicé un gabinete pues para poder guardarlos de la experiencia. De pronto quedé un poquito más arriba, la verdad. De pronto los voy a poner un poco más arriba. Y de pronto pongo acá mesas. Para que sostengan las mesas que vamos a usar, ¿no? Bien, esto ya estaba explicado antes, sí, obvio. Acá están todas las armaduras, e incluso las de caballo y las cositas de caballo, las monturas y toda la situación. Todo lo que va a ser de pociones. Acá pues armas, herramientas, cosas minerales o vainas más importantes de lo normal. Acá están. Acá es donde voy a meter todo lo que tiene que ver con el mod del Gober. Por ahora solamente tenemos esto. Que son como carbones, pero más top, la verdad. O sea, tienen no sé cuánto duración, 96.000, 64.000, y sé que es de 128.000. O sea, son bastante top. Después probaremos alguno. Bueno, claramente no puedo meter todo ahí, ¿no? Todo lo del cover. Porque, pues bueno, lo de armas lo voy a meter en armas, lo de herramientas lo voy a meter en herramientas. Aquí eso también es del cover. Pero las comidas que son del Gober, que salen por ahí en los Lukis y toda la situación, pues bueno, pues también los voy a meter en la comida, ¿no? Pues no voy a llenar ese de todo un revoltijo ahí, ¿no? Estos de bloques, maderas, semillas y saplings. Acá todavía no me acuerdo qué era. Ah, bueno, estas cosas varias. De todo, o sea, lo que no encuentre como acomodo lo meto ahí. Acá, ah, este lo voy a usar para el water straining. El water straining. Que ese literal es para. Sí, como el filtro del agua, ¿no? Para poder recoger cosas que quedan perdidas en el mar. Este lo voy a usar para los animales. Sí, todo lo que tenga que ver con los animales del mod este. Lo voy a meter ahí. Y este no me acuerdo para qué carajos era. No me acuerdo para qué había hecho ese yo. No me acuerdo para qué era. No me acuerdo para qué era. Ah, creo que era como ítems. O sea, todos estos anillos y todas estas vainas así raras. Los meteré ahí. Los ascensores. Ah, no, creo que era para la luz. Las cosas de las luces. ¿Dónde están las luces acá?
Estas cositas de acá, lo más probable. Es que no sé, aún lo estoy pensando. De pronto, no, de pronto sí lo dejé para estos anillos y todas estas situaciones acá, que esto está bastante, bastante extraño. Bueno, sí, de pronto lo dejé para eso mejor. Sí, lo de las luces lo puedo meter por acá, o sea, da igual. Da igual. Y esto es, pues bueno, aquí todavía falta poner las librerías, ¿no? Bueno, crearlas primero. Pero aquí están las estanterías, ¿eh? Acá estas estanterías, pues con libritos. Y arriba los gabinetes donde van a estar las cosas de las pociones, ¿sí? Aquí cuando hagamos la mesa de desencantamiento va a ir aquí en toda la mitad y toda la situación, ¿no? Entonces por ahora eso es lo que tenemos, ¿no? Eso es lo que tenemos. Como dije en el directo anterior, aquí vamos a hacer la escalera para ir hacia abajo. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy va a ser completamente entregado a la construcción, a la construcción. Entonces, bueno, antes de eso, quiero ver si puedo poner. Si puedo poner. Acá esto. Musiquita. No sé si se escucha. Yo no la escucho. Yo no la escucho. La única es si alguien. Si en el chat me pueden decir si se escucha o no se escucha. Espero que sí. Que no quiero que. Ajá. Pues por lo menos yo concentrado construyendo. Pero pues. No siempre. No siempre la gente que lo ve puede verlo completamente bien, ¿no? O sea, no se van a sentir tan cómodos sin música, ¿no? Entonces, espero que se escuche. Espero que se escuche. Bien. Perfecto. Entonces, vamos por partes. Vamos por partes. Bueno, esa zona es la de la cervecería. Eso lo vamos a hacer luego. Creo que voy a armar. Voy a hacer primero esto de acá. Las estanterías. Bueno, las estanterías. Las cosas de libros. Entonces, me llevo esto porque lo necesito. Ah, pero necesito papel, ¿no? Oh, esto sí es un fallo monumental. En eso sí no había pensado. Yo sí dije, necesito cuero, pero no pensé en el papel. Qué pedazo de imbécil. Qué pedazo de imbécil. Bueno, la única sería. Ah, bueno, pero tengo huesos a lo crazy, ¿no? Sí, podríamos usar la mitad. Y esto acá, perfecto. Y nos vamos a ir. Espérate, dame esto acá. ¿Dónde están? No, herramientas. Aquí, esta cosita de agua. Y esto lo voy a llenar. Vamos a tratar de hacer una cosa de agua infinita. Y. ¿De dónde hay agua? Bueno, agua tenemos a montones, ¿no? Bien, a ver. No quiero caerme. Ah, igual, pues. Daño porque ya no tenemos. Bendito sea. Perfección. Listo, ahora tenemos que ahora tenemos que subir. Y lo hacemos en la misma casa. Es que no quiero estar saliendo y entrando. Bien, no sé cómo no se me ocurrió lo del papel. Pedazo de pendejo. Qué pedazo de pendejo. Bien. Bien, subimos. Perfecto, listo. Esto también tenemos que arreglarlo. Esto luego nos vamos para allá, cerca de la cofradía de la dungeon que encontramos. Y por allá hay mucha sabana. Podríamos allí conseguir bastantico barro. Ah, bueno, incluso. Bueno, claro, este piso de acá no va a estar. Claro. Claro, ese piso no va a estar. Podría ir cambiando, ¿no? Y ese barro podría usarlo abajo. Ojo, sí, es posible, es posible. Es posible. ¿Qué era lo que...? Ah, sí, ya me acordé. Pero vamos a hacerlo... No sé, acá en la mitad. Da igual. Con tal de que no sea hueco, todo bien. Bien, veamos. Muy bien. Necesito... Bueno, es que la comida ya no la voy a necesitar más. No la voy a necesitar más. Entonces, ponemos esto acá. Perfección. Bonito, vamos a poner aquí, tácate, muy bien. Vamos a. Todas. No, vamos a hacer. Vamos a dejarlo por ahí en 20. Listo. Perfección. Lo hacemos así y le damos. Ah, espérate, que no. Tengo el escudo y se me puso solo, literal. Ah, no funciona. Jodidos, jodidos. Bueno, dejémoslo ahí entonces que se vaya creciendo. No me acordaba, para mí funcionaba antes. No sé, tengo recuerdo de que funcionaba. Bueno, F por esa parte entonces. Vamos a dejarlo entonces ahí y que se crezcan solos mientras. Entonces vamos a ir cocinando. Vamos a ir
Acá construyendo. Yo creo que vamos a ir entechando. Vamos a ir entechando por acá. A ver si puedo llegar. A ver si puedo llegar. Perfecto. Muy bien. Ahí, ahí, ahí y ahí. Perfecto. Vamos a ir entechando así. Mientras tanto. Listo. Espero que se esté escuchando la musiquita. Es lo más importante. Es lo más importante. Bien, estaba pensando yo con mis cosas extra directo, que podríamos empezar a jugar servers, como para no darle tanto material al Pocket Grab. Sería bastante interesante jugar servers. Estuve probando esta mañana y sería algo bastante bueno. Antes jugaba bastante, la verdad, cuando en la versión de celular jugaba bastante servidores. Spliff. Bueno, en ese momento no estaban los. No existía LINK, así que se jugaba Bedwars. Luego. Uy, Skywars, pues es muy típico, ¿no? Y los Juegos del Hambre, que también es demasiado típico, es como el juego insignia, por decirlo de alguna manera, junto con Skywars. Luego llegó TNT Run y toda la situación. Entonces sí, yo he jugado bastante eso y pues se me ocurrió que podríamos hacerlo. Podríamos hacerlo con. Sea, podríamos hacerlo no tan seguido, ¿no? Como para ir variando un poquito las cosas en Minecraft y no solamente centrarnos en el Pocket Craft. Entonces sería bastante interesante hacerlo. Pues a mí me gusta el plan, ¿eh? Sería bastante bueno. Aparte, porque pues también hay cosas aparte. Podríamos. He pensado subir cosas más. Otros juegos. Otros juegos así como en plan random, en plan, no sé, sábado random o algo así. Y subir juegos así como indies o cosas bastante chiquitas. Que podríamos darle juego. Juegos de Epic, más que todo. Que aparecen por ahí gratis y yo como que, bueno, lo compro. Entonces, pues bueno, tengo ahí una buena cantidad y podríamos ir probando uno por uno. Y luego ver qué tal. Y luego ver qué tal. Entonces, básicamente eso es como que lo que tengo pensado y planeado. Bueno, planeado no, pensado. No sé si lo vaya a llevar a cabo. Espero que sí. Pero lo más probable es que sí, porque quiero darle tanto material al Espérate que hay más que dos. Bueno, y si le pongo esto acá, ¿qué tal queda? Claro. Claro, esto tiene que ir acá. Bien, ahora la facilidad de esto es que se abre hacia adentro. No como los cofres normales, que como abre hacia arriba, uno no puede poner bloques arriba. Le toca con la baldosa y toda la situación. Bonito, me gusta, me gusta. Me gusta, me like, me elige. Perfecto, vamos a poner esto por acá. Yo creo que así, mientras. Sí, acá esta parte de acá. Esta parte de ahí, no sé. No sé qué vaya a poner ahí, la verdad. De pronto ponga esto. De pronto lo ponga ahí. Será interesante. Bastante interesante. Y yo creo que por ahora. Ah, sí. Esto, vamos a ir rodeando un poquito. Porque es que tengo como una especie de diseño pensado. A ver, en el techo. En plan, como que tenga huecos o algo así. Que no, y la verdad no sé qué tal va a quedar porque no hice los cálculos al inicio. O sea, esto simplemente. Sí, bien, perfecto. Entonces, habría otra capa arriba. Habría otra capa arriba. Y por dentro haríamos una especie de figura. En plan, como que. Es que no sé cómo explicarme. No sé cómo explicarme. Espérate, vamos a terminar acá. Voy a subir. No, es que. ¿Hago la otra capa? ¿O la cierro? No, es que la idea sería hacer la otra capa. Claro, aquí ya también está, ¿no? Y aquí ya también está esa. La de adentro. Bueno, aquí no creo. No, aquí no creo. La verdad, aquí no creo que vaya a hacer eso. Acá sí tengo que cerrarla. Muy bien.
Bien, perfecto. Entonces acá también va. Uy, Dios santo. Perfecto. Yo solo espero que la musiquita se esté escuchando, es lo que más me interesa. Como para que se vea mejor. Se sienta mejor, se sienta mejor el ambiente de construcción. Aunque yo no lo escuche, pero bueno. Espero que sí. Espero que sí. Bien, listo, perfecto. Aquí ya está sellado. Uy, aquí hay como una especie de vaina rara, ¿no? O sea, por dentro está del culo. Eso es cierto. Espérate, que es que creo que hay un fallo acá. ¿Y aquí? Ah, no, está igual, ¿no? Espérate. Claro, yo la miro de frente. Y me quedan dos acá. Y uno hueco. Y uno hueco. A ver, vamos para allá. Listo, entonces yo la miro de frente. Y me quedan dos acá y uno hueco. Y sí, básicamente queda más o menos igual. Sí, la vaina es que allá. Aquí creo que esto se amplía uno más hacia la izquierda. Pero yo creo que pasa. Espérate a ver si puedo ponerle una cosa así. Ah, listo. Creo que queda mejor. Sí, obvio, queda mucho mejor. Voy a ponerle la otra a ver qué tal queda. Sí, pero por fuera bien, pero por dentro. El culo. Claro, es que aquí la pared va distinto. Claro, y no se alcanza a dimensionar. Si esto se lo pusiéramos así, se dimensionaría mejor. Claro. Claro. Oh, bueno, tampoco se ve tan mal, ¿no? Voy a dejarlo así, yo creo que sí. A ver. Sí, yo creo que sí. Sí, me gusta. Me gusta. Está mejor. Está mejor. Es como que resaltamos. Resaltamos la puerta. Perfecto. Perfecto. Yo creo que sí está bastante bien. Listo, entonces yo creo que ahora el plan es, voy a subir de una vez, voy a tener que hacer unas escaleras, pero a ver, más que, uy, otro, por Dios, malditos y felices, creo que por acá hay más, que no sea un creeper, por favor, es lo que, ahí hay uno, voy a dormir a ver si me deja, y es que me jode los mobs. No me gusta estar concentrado jugando y que me salga un mob ahí a lo... Sí, o sea, como si me estuviese espiando. Y justo cuando giro, ¡pau! En la cara. A mí no me pasó demasiado, pero bueno, ahí sí es... O sea, ahí sí debería yo esperármelo. Y ni así, me lo esperé, así que... Bastante jodido. Bueno, vamos a entrar. Sí, vamos a ponerla por aquí mientras tanto. Las escaleras así como... Ah, perfecto. Me queda una así. Muy bien. Entonces, acá... El plan aquí... No sé si sacarla. O sea, la otra base... ¿Cómo decirlo? Como el segundo techo, por decirlo de alguna manera, iría hacia afuera. O sea... Así. Perfecto. Iría así. Uy, 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 Dios, el mouse que se pierde. Iría hacia afuera. Perfecto. Listo. Ahí. Tácate. Creo que ya. No, falta otra. Ahí está, y ahí está. Bien, iría hacia afuera y tapo todo, hacia, y bueno, ya en esta parte de acá, lo más probable es que acá lo haga, Fernando Medina, es, juego la en la 1.17.1, estoy jugando en esa. Bien, entonces sí, mientras, sí, podría... Y bueno, lo taparía todo, básicamente lo taparía todo. Y acá sí, no sé. De pronto lo haga con madera. Para poderlo tapar y que me quede como una especie de balconcito cheverongo. Cheverongo, sí, podría ser. Entonces, mientras voy a ir. Perfecto, vamos a tapar por acá. Ahí estamos. Ahí. Ahí. Oh, no.
Perfecto. Bien, ahí está, ahí está. ¡Dios! ¿Qué fue eso? ¿What? ¿What? ¿Qué verga pasó ahí? ¿Alguno de los... ¿Pero qué era? Hola. Sí, estoy en casa. Pero toquen la puerta, por favor. ¿Qué carajos? Pero son una araña, ¿no? Ah, mira, el creeper. Pero no me diga que es un creeper de estos top. A ver. Sí. ¡Uy, su madre! Sí era. Espérate que se teletransporta al infeliz. Claro, fue eso. A ver. Desapareció, ¿no? Me tuvo miedo. Claro, sí, me tuvo miedo. Sí, fue eso. Fue eso. Claro, pero no le quité la vida. O sea, no le hice nada. Sí, claramente. Sí, era de esos. Sí, era de esos, el asqueroso ese. Bien, vamos a estar jodidos si me llegan de esa manera tan sencilla. Yo construyendo ahí tranquilitamente, el infeliz viene y me tira bola de mierda. A ver, es que ya me dejó un poco pensativo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a tratar de hacer como que no pasó nada. No pasó nada, ese tipo no llegó ahí. Bueno, tipo, ese bicho, no llegó ahí. Y vamos a seguir con el tema de la construcción. Ah, pues madre, me lo tapé. Bueno, a ver, espérate. No tengo. Ah, madre. A ver. Vamos acá. Perfecto. Vamos a hacerlo por la segunda. Entonces, tú. Andecita me soltó. Espérate, vamos a ponerlo por acá arriba. Muy bien. Vamos a necesitar uno acá así. Perfecto. Rompemos este. Y. Sí, claro, no me da. No me da. Ah, bueno, pero puedo usar el otro, espérate. El final. Para ponerlo. Ah, pero no, tampoco. Tampoco, ¿cómo subo? ¿Cómo subo? Claro. Ah, voy a poner una de piedra y ya, es que estúpido. Ya, no, pero ahí no, Daniel, por Dios. Me dejó algo nervioso el creeper, la verdad, hay que admitirlo. Me dejó algo nerviosillo. Pero bueno. Nada. Seguir porque qué. Bien, vamos a hacer de cuenta de que el creeper no apareció mientras estábamos construyendo. Listo. Voy a romper esto aquí porque sería un vivo recuerdo de lo que sucedió. Sí, uno de esos apareció en la mina, en el directo anterior. Creo que fue como menos letal, no sé. Fue extraño. Explotó 3 veces, a lo mejor. Y ya, disappear completamente. Entonces, no sé. En esta no sé cuánto explotó. Me tiró una mierda cuando estaba en el techo. Y luego, espérate, este aquí, ¿no? También lo otro va. Sí, claramente. Claro. Me tiró una mierda desde el techo. Ya cuando bajé y que lo vi, yo dije, bueno, esto tiene pinta de estar horrible, ¿no? Y sí, confirmamos que estaba horrible. Y nada. Esperemos que solo sean así. La verdad no me hizo mucho daño. Fue más el susto, la verdad. Fue más el susto. A ver, por aquí, por acá, por aquí, por acá. Listo. Entonces, ese es el plan principal, básicamente. ¿Estás bien? Ese es el plan principal, básicamente. Dejo de sonar la música ambiente del Minecraft. Bueno, como sea. Y se me olvidó lo que estaba diciendo. Ese es el plan principal. De por Dios. Y ya luego lo taparíamos completamente. Que sería como una segunda capa de techo. Ya, ahora sí volvió el sonido. Ya. Está como reiniciando, qué verga. Bien. Y acá, así y así. Perfecto. Perfecto. Ah, bueno, acá se podría.
aquí. Sí, esto sería como acá. Sí, porque es. Sí, es la puerta, techo. Sí, claramente lo puedo unir. Claramente lo puedo unir. Y tapamos ahí, perfecto. Listo. Entonces, por ahora, la vaina sería taponarlo completamente. Va a necesitar luces a lo loco. Creo que no. Creo que por dentro sí está iluminado bien. Voy a confiar en que sí. Pero vamos a hacer la prueba con esta parte de acá primero. Para enseñarles qué es lo que pienso hacer. ¿Qué es lo que pienso hacer? Pero espérate. Claro, la parte del techo. Es que taponarla toda es demasiado gasto, ¿no? Claro, porque solamente estaría picando lo de adentro y lo de afuera. ¿Será que lo de afuera también le hago el diseño? Que tengo pensado. O sea, que sería como que en plan. A ver. Como si fuese un caminito. Dejar caminitos. O sea, habría camino ahí. Algunos caminitos, claramente, porque no puedo dejar todos los caminos. Ya que, pues, los huecos son las zonas en las que va la casa abajo, pues no puedo tener hueco. O sea, estaría feo. Listo, entonces esto iría así y acá hacemos así. Pácate, pácate, pácate. A lo mejor le ponga agua arriba. O lava. No, no, es que lava es muy arriesgado. Le ponga agua. Sí, estaría bien, creo yo. En plan media. Bueno, es que incendios tampoco creo que vayan a suceder. Imposible. Bien, listo. Entonces quedaría algo así. Bueno, no, espérate, eso, que es por dentro. Espérate, mientras tanto, vamos a ir rompiendo acá. Todo lo que resta. Voy a tener que hacerlo afuera porque. Ahorita que tape. Jodido. Ah, pero es que acá no queda bien. Ah, no, sí, es de 3, de 3. Uf, menos mal hicimos la entrada de 3. Porque si es de 2, no, no queda bien. O podría hacerlo con baldosas. Podría hacerlo con baldosas. Creo que con baldosas quedaría mucho mejor. Que el bloque queda como muy. Se muestra de más. Y no es la idea. A ver, vamos a ver si puedo. A ver, aquí. No, acá. ¿Dónde es? Acá. Esto. Y le hacemos así. Dame. Uy, 12. Bueno, sí. Si lo vamos a hacer con baldosas. Que lo más probable es que sí. Perfecto. Hacemos aquí, acá, aquí, acá, aquí y acá. No, ahí no. La última no, la última no. Con baldosas. Sí, con baldosas queda mucho mejor. Claro que sí. Entonces ya luego que podamos conseguir las luces LED, eso va a quedar hermoso. Va a iluminar como el cielo mismo. Listo, vamos a hacer. Espérate, que es que siento que está como pálido, ¿no? Aquí, por Dios, como si hubiese poca iluminación acá. Pero listo, vamos a poner una por acá. Yo sé que están desorganizadas, la verdad. Las estoy poniendo como por ponerla solamente. Bueno, aquí queda. Bueno, acá queda horrible, la verdad. Mientras tanto, mientras tanto. Bien, me gusta. Yo creo que está bastante bien, bastante nice. Entonces ya esta parte que es bastante grande, pues va a ser como si fuese de mayor a menor. Acá porque pues solamente es una línea. Acá solamente es una línea. Así que aquí va a quedar bastante chévere. Va a quedar bastante bien, la verdad. A ver, entonces. Vamos a hacer aquí. Ah, bueno, sí. Pero entonces hacemos dos de acá. Listo. ¿Y acá a este lado? Bueno, acá a este lado se iba completo, ¿no? Perfecto, listo. Entonces tendremos que subir nuevamente. Ya te voy a coger este de piedra nuevamente acá. Espérate. Vamos a poner aquí y acá. Muy bien. Muy bien. Va a tocar también iluminar acá arriba, ¿no? Por eso estaba pensando en la lava. Pero bueno. Pero es que la lava no, no sé. Una explosión extraña y what the fuck, ¿por qué tengo bichos por acá? En la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Bueno, vamos a tapar esta parte. Vamos a tapar esta parte.
de rapidez. También haciendo lo mismo, como el caminito, ¿no? Entonces sería camión para acá, ta. Sácate. Ah, va a poder subir, ¿no? Sí, claro, yo le dejé la escalera. ¡A tu casa! ¿Murió? No, lo sigo escuchando. Creo que no murió. A ver, amigo, si vas a subir, sube. Dale, inténtalo, tú puedes. Vamos a estar por acá a ver si puedes venir. Dale, el esqueleto también quiere venir. Muerto. Esqueleto. Dale, sube otra vez. Tú puedes, tranquilo, yo te espero. Dale. Muy bien, gracias por la visita. La necesitaba. Bien, podemos continuar. Listo, entonces, sí, vamos a hacer eso. Bien, ahí está. Yo creo que sería como un cuadrado. Sería como un cuadrado, literal. O sea, no hay más. Sí, no hay más. Bueno, aquí la vaina es. Bueno, acá la vaina es distinta. A ver. Claro, porque acá son 1, 2, 3. Sí, desde el borde. Y el borde va. Está a la segunda del hueco. La segunda del hueco. O sea, aquí. 2, 3. Ajá, y uno hacia acá. Y tácate, ¿no? Y me queda perfecta, ahí. Claro. Sí, podría entonces cerrar acá. Estoy haciendo el hueco... Sí, al borde, al límite, claro. Sí, me queda bien. Entonces me queda acá. Y aquí, derecho. Claro. Muy bien. I like it. Entonces ya aquí lo cerramos. No sé por qué me di toda esa vuelta para poder empezar a cerrar y cagarla, literal. ¡No! Se me fue. Y no pasa nada. Me quedé impresionado Me quedé impresionado con lo del Creeper. Porque no lo recordaba que lanzara cosas de telaraña. Eso fue raro. Fue bastante extraño. Inesperado. La verdad. Dos. Ah, joder. Bien. Debí poner a cocinar piedra. Sí. My fault. ¿Cuánto me queda? Bueno, dos stacks y el que tengo y el que estoy usando en este momento. Perfecto. Ya que estoy poniendo bloques de más, luego lo pico. Con tranquilidad. Perfecto. Muy bien. Listo. Ahora, bajamos. Listo, y así quedaría por dentro. Bueno, y si yo le quito... A ver, y si yo dejo... Espérate, ¿cómo es esto? Hay dos, ¿no? Salidos. Entonces dejamos... Sí, dos salidos acá. Y rompo acá. No, pero es que... Bueno, sí, puede ser. Entonces me queda dos acá. Ahora sí, creo que queda mucho mejor así, ¿no? Sí, obvio, claro, queda mucho mejor así. Queda más simétrico. Queda más bonito. Sí. Sí, perfecto. Ya te vamos a romper esto acá. Esto voy a terminar mudándolo abajo. Porque sí. Ah, esos cuatro de allá eran de aquí. Ya sé, porque tenía piedra. Bien, entonces, ahora esto... Los slabs estos, los cosos raros estos irían aquí, acá, aquí. Sí, espérate, pero sería como así, ¿no? Perfecto. Listo, uno acá. Tengo que hacer más. Listo, hacemos así. Dame 24, yo creo que con 24 ya tenemos. Espérate. Ah, Dios, no está bien. En 24, sí, espérate que no lo estoy viendo acá. Uy, ahora me voy ahí. Perfecto, ahí, acá, aquí, acá y acá. Ahora sí, claro, y en el medio podríamos poner una especie de lámpara. La lámpara está... No sé. Ah, bueno, esto es un ascensor, ¿no? Pero, ¿dónde están las lámparas?
No, están acertadas, ¿no? ¿Alguna lámpara de estas? Espérate, ¿esto tiene algo...? Ah, no, es solamente... Ok, ok. Y aquí se desactiva y activa con... Sí, ok. Una lámpara de estas. Podemos poner una vallita que la sostenga. Oh, bueno, una cosita de estas. Una barrita luminosa. Claro, pero para hacer todas esas decoraciones por dentro tenemos que ir al Nether. Hacer, bueno, conseguir cuarzo y todas estas movidas del Nether, ¿no? Sí. Sí, hacer bombillas y LEDs y lámparas de colores súper raras. Pero sí. Bien, por ahora iría así. Esto quedó hermoso, ni mandado a hacer, la verdad. Yo no hice cálculos de nada. Y quedó bonito esto. O sea, no sé, me gusta. Creo que está bastante bueno, ¿no? El diseño. Esto, y el piso iría oscuro. Iría con la maderita esta de roble, ya, roble oscuro que estamos haciendo ahí en los árboles. Listo, iría así. Me está gustando, la verdad. Me gusta, me gusta. Me trama. Perfecto. Vamos ahora con esta de acá. Vamos a ver qué tal le queda a esta. Porque es que esta sí tiene una figura extraña. Esta tiene una figura extraña. Uh-huh. Bastante extraña esta cosa. Perfecto. Entonces. Ah, sí, ya me acordé. Sí, vamos a hacer primero los... ¿Dónde dejé los hornos? Acá creo. Sí, 4 hornos. Pero no, espérate. Acá piedra. Boh, no, sí, ya me gasté la que tenía cocinada, ¿no? Sí, señor. Completamente. Entonces, vamos a sacar esto. ¿Cuántos tengo? 4. Bueno, no. Pero es que carbón tampoco es que estemos full. Dame toda la piedra que está ahí. Vamos a hacer... Ah, sí, es cierto que tengo acá el... Vamos a hacernos a lo loco. Bien, tenemos... O me hago de una vez los de fusión. Sí, no me acuerdo si los de fusión sirven para la piedra. ¿Cómo eran los de fusión? No me acuerdo cómo eran los de fusión. No era fusión. ¿Cómo es que se llamaban? Vamos a buscarlo como horno. Alto horno. Pues yo me acordaba que era acá de fusión, ¿no? Bueno, lingotes tenemos al... Esto creo que es... Recocinando, ¿no? La lisa, la piedra, bien. Perfecto, entonces voy a necesitar... O sea, ¿cómo se va? Lo voy a necesitar, el horno aquí puesto. Por mientras... Bueno, por mientras vamos a dejarlo por acá. ¿What? Ah, le da como sombra. Bueno, aquí se ve como... No sé si es sombra o bugueo, pero bueno. Véate, vamos a... coger estos dos. Voy a necesitar la... Pero tengo acá, ¿no? No tengo. No tengo nada de barro. Nada de tierra. Bastante. A ver. Perfecto, ya luego lo hago de piedra. Piedra me sobra, así que puedo hacerla de piedra. Escucho un esqueleto. Debe estar abajo. Vamos épicamente y le pegamos. ¡Ush! Es que esta espada pega lo que no pega nadie. Es increíble lo que pega esta espada, la verdad. ¿Yo qué iba a hacer? Ah, sí, lo de las... ¿Ya las quité? Ah, no. Sí, estaba quitando la piedra. Bien. Entonces, quitamos los... Los cosos estos. Vamos a ver que se pueden crecer rápido por allá. Afuera. Los podemos crecer acá fuera mejor. Listo. Bien, vamos a hacer... Acá. Y acá. Perfecto. De 4. Está bien. La verdad está bastante bien. Y acá. Muy bien. Ahora tenemos 8. Tenemos 8. Aquí. Muy bien. Crezcan, mis niñas. Crezcan, que las necesito, la verdad. Bien. ¿Cuánto llevamos? Ahora hay 10. Ah, bueno. Tiempo tenemos. Vamos a hacer unas 3 horitas igual que la vez pasada. Que el sábado.
3 horitas estuvieron bien, la verdad. Bastante bien. Me encantaron. Estuvieron interesantes. Bueno, entonces, tengo... Es que solo tengo 37. Ah, bueno. Tengo solo 37, la verdad. Podría usar uno de estos. A ver qué tal. Usar el menos top sería este. Este de 64. Uf, es que... Podría intentarlo. Uf. Vamos a meterlo ahí. Toca estar pendiente. Toca estar pendiente. A ver qué tal. 60, los 64 los come. Los cocina rapidísimo, creo yo. Vamos a meter por acá. No, esto lo voy a dividir a la mitad también. Por ahí unos 10. 9. Así, perfecto. Vamos a ir. ¿Será que me lo gasto? Es que monda. Luego vamos por el carbón. Ni que se fuese a acabar. ni que se fuese a acabar completamente. Listo. Entonces, vamos a meter esto acá y esto acá. Sí, yo tenía 6. Dos hileras de 3, ¿no? Por Dios, pero no se habla. Pero, como dije, el creeper. Apareció un creeper y me rompió aquí esto todo. Y Dios, me formó un verguero ahí afuera. Lleva 5. Yo creo que esto dura la vida completa. La vida completa. Me gusta el diseño de la del techo. Está bien. Bien. Listo. Voy a hacer cofres. Cofres hornos. Creo que estos dos están bien. Y aquí voy a tratar de cocinar la cocina. Entonces dame estos 8. Bueno, dame estos. A ver, ahora. Dame estos 6. Y vamos a hacer la prueba. Mete la mitad solamente. Y aquí la mitad. Perfecto. Y vamos a hacer la prueba de qué tal. Espérate, no, de la mitad. 8. ¿Cuántos necesitan? 3, ¿no? Sí, son 3 para 1. Mete los dos ahí. Sí. Entonces son 3 para 1. Necesitaría al menos 4. Entonces 4 por 3, 12. Necesito 12. Listo, ahí hay 14. Perfecto. Ya teníamos uno por acá, creo. Perfecto. Listo. Bien, entonces mientras tanto voy a subir y voy a tratar de tapar la parte de acá. Entonces voy a pasar acá. Ah, bueno, puedo usar la andecita, ¿no? Ah, pero solo es uno. Esto vamos a armar acá. Ah, por Dios, hombre. Listo. Se me va el dedo. Perfecto. Se me va la mano allí. Necesito asado. Perfecto. Entonces vamos a tapar aquí. Bueno, acá de pronto, sin plan, claro, porque si yo necesito al menos una, y dependiendo de eso, claro, aquí voy a tener que de pronto poner así, para poder tapar mejor. Perfecto. Claro, bueno, y esta zona de acá, esta zona de ahí, bueno, esta zona de ahí la miramos luego. Es que no sé por dónde iría la pared de ahí. Esa es otra. No sé por dónde va la pared de esta de acá. O sea, la pared no, el techo. A ver, lo hago pegado. Podría. Claro, iría en plan así. Claro, y me queda el camino. Sí, perfecto. El mega hecho. Tácate. Perfecto. Saltamos. Así. Claro, esta parte iría cerrada. Claramente. Aquí. Perfecto. Esto lo puedo poner así. Bien. Esta es la puerta, ¿no? Sí. Es la puerta. Pues le pongo acá. Me voy por acá. Muy bien. Listo. Ya no hay tanto dilema con el techo de este lado. El techo de este lado sale fácil. Este es el que me tiene un poco preocupado porque no sé muy bien. A ver, necesito... Bien, ya tenemos el camino, ¿no? Sí, ya tenemos el camino.
Tengo que hacer que estos conecten. Entonces, esta acá creo que vale verga. Completamente. Bueno, no sé, no tengo que hacer que conecten, pero creo que quedaría. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, esto me queda así. Perfecto. Entonces, aquí, acá, aquí, acá, aquí, acá. Creo que quedaría así. Espérate, se me acabaron. Ah, no, me queda todavía. Pero me queda una de 22, ¿no? Voy a este y también este. Uf, es que. Jodido, ¿no? Un poco. El asunto. A no ser. A no ser que lo una completamente. Esta parte de acá. O sea, ahí enfrente. Espérate, a ver qué tal queda. Claro, yo. Es que esta está fea. Esta está fea de hacer. Y más aquí que tiene doble. ¿Por qué tiene doble? Espérate, puedo quitarla, ¿no? Ah, pero es que me abre el camino, ¿no? Ah, no, creo que no. Sí, me queda como diagonal. Espérate, no, sí, acá también esta me tocaría quitarla. Sí, claro, me abre el camino. Esta es la situación. Claro, porque me queda de 3 y de maravilla. Puedo meter un baldosas así en toda la mitad. Pero de 2. De 2 me queda feo. Voy a dejarlo así a ver si puedo arreglarlo. Y esta parte de acá, aún estoy pensando. A ver si puedo seguir por acá. Espérate, a ver. Ahí. 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 Y ahí. Claro, entonces esta parte de acá tengo que sacarla aún más. Claro. Bueno, entonces sí, al sacarla, espérate, porque si la saco, a ver, si la saco, esto se me arregla. A ver, sí, esto es que, claro, esto va completamente tapado. Sí, ya luego reviso el, espérate, vamos a subir. Espérate, quiero ver cómo va esto primero. No, es que no pierde nada de fuego esto, es increíble, es increíble. Ah, esto ya cocinó, perfecto. Dame 15, dame acá, perfecto. Es que creo que para el otro horno también se necesita eso. ¿Cómo es que llamaba el otro? Uf, yo no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Vamos a verlo como cocina. No, es que no. No, es que no sé cómo se llama el otro. Tengo que buscarlo. Que es para la comida. Que anda, pues, hace que ande más rápido. Y pues eso es lo que, pues, en realidad la comida no la necesito. Es ahumador, esa mondada. Ah, solo es madera. Ah, no, pues con madera rela. Este es el que me tenía preocupado por el tema de la piedra lisa. Bien, listo. Entonces, tenemos 16. Tenemos 16. Me alcanza para 4, ¿no? Me alcanza para 5. Claro, pero es que yo. La pared es de 4, ¿no? No, 4 son suficientes. 4 son suficientes. Vamos a coger un poquito de iron por acá. Necesito 2, 4, 5. Tengo por 4, 20. Vamos a dejar aquí. Dame la mitad. 16, dame estos 6. Ahí. Perfecto, unía 6. Perfecto, y abrimos acá. Bien, entonces necesito. Ah, ahora necesito los hornos. Necesito 4 hornos. ¿Sí? Ya tengo 2 acá. Perfecto, dame esto. Y dame esto. Gracias, listo. Me faltan otros 2. No, aquí no, acá. Perfecto, perfecto aquí. Bien, necesito este y necesito este. Me das esto. Dejo esto por aquí. Meto esto acá. Meto esto así. 4. Como 4. 5. Ah, sí, son 4, sí. Estás imbécil. Y acá esto, así. Perfecto. Pues sí, claramente me da para 5, pero así está bien. Creo que con 4 están bastante, bastante bien. Listo, ahora. La prueba reina. No deja. Sí, claro. Sí, era de esperarse. La verdad sí me lo esperaba, pero bueno. Ya que. Voy a ir metiendo esto por acá. Listo. Todo, siempre que pueda meter cosas ahí. Bueno, al menos ya los tengo. Al menos para lo del hierro y el oro y todas estas situaciones.
Bueno, esto me encanta, la verdad. Así como está pegadito. Es que es full puerta. De piso a suelo. De piso a techo. Me encanta eso. Me encanta completamente. Por ahí 20, listo. Uh-huh. Perfecto. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Para arriba. Ah, claro, pero yo metí 64, pero no cogí la piedra, ¿no? Para pasar pendejos y pónganlo. Eso sí es el primerito. Eso sí es el primerito. Dos. Bien, no pasa nada. Luego cogemos el resto. Interesante. Ah, pude recoger la de los otros, ¿no? Ya no pasa nada. Listo, estamos acá, ¿no? Listo, yo estaba tapando. Sí, claro. Esto me queda así. Perfecto, sí, me queda como tapadito un camino. Acá, bueno, casi no sé qué pasó. Acá sí no sé. Ah, bueno, podría hacerlo así, ¿no? Ponerle como uno más a este. Claro, me queda de a uno. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces me queda de a un camino todo y conectado. Bastante, bastante bonito. Listo. Ahora. Sí, ah, ya me acuerdo. Acá. Porque se me van las cosas así de una, o sea, no puedo memorizarme nada porque se me pierde, se me va la paloma. Claro que sí. Ahí está, listo. Entonces quedaría así. Va a cerrarlo. Espérate, ¿esto lo puedo quitar? Sí, perfecto. Es que me sobra, o sea, es una esquina, no sobresale nada. Acá es donde sobresalía y me tenía como preocupado. Pero ahora sí, es que ahora sí se ve mejor. El tema es que acá no voy a poder... Ah, no, sí, claro, porque esto yo lo cubro. Sí, claro, Daniel, por Dios. Pero yo lo cubro todo y ya. Solamente es poner la baldosa en toda la mitad. Perfecto. Muy bien. Perfecto, ahí estamos. Muy bien. Espero que la música se... La puse, pero no sé si se escuchará, porque como no la escucho yo, pues el OBS me dice que ahí está sonando, ¿no? Pero ni idea si estará sonando en serio o no. Ojo que se llenó eso de enemigos allá afuera. Bueno, lo bueno es que toda esa zona de ahí abajo donde están los árboles se va a iluminar completamente, porque ahí van a ver todas las granjas. Perfecto. ¡Muéranse! Hay bastantes mobs allá, ¿no? Uy, amigo, no llegaste ni a tocar la puerta. Ah, pero el otro. Iba a tocar la puerta, pero no la dejé. Hay dos creepers allá. Un esqueleto ahí, otro acá. Son los árboles. Les están dando vida. Bueno, los creepers normal, pero... Los esqueletos, jodido. Bien, acá hay más espacio. Vamos a ver qué figura nos va a quedar acá. Y eso, y que si se puede sacar figura, ¿no? Y vamos a ver, por acá. Me toca ampliar así. Bueno, poner uno acá más. Así. Claro, acá esto me va a quedar raro. La verdad, ahí sí me va a quedar raro. Entonces, ya me acordé. Acá. No. Hacerme eso así. No, por Dios, hombre. Se me va el mouse. Necesito un mejor mouse. 6, 12, 18, 24, 30, 30 y 42. Dame ese 42. Creo que esos 42 están bastante bien. Bastante frescos. Dame esos 42. Vamos a ponerlos por... Daniel, por Dios. Bien, perfecto. Ahí está. Bueno, tampoco queda tan rara. O sea, me queda como en la mitad. Bueno, ahí sí. Pero no sé qué figura queda, la verdad. Queda... Claro, acá me quedan dos, no puedo poner nada. Se va una. Es como... No sé qué. Sería como una llave, ¿no? Claro, esta sería como la patica del final. Lo que entra. Y esta sería pues donde uno sostiene. Sí, es como si fuese una llave. Bueno. Tampoco queda la gran cosa, la verdad, pues es que tampoco... Bueno, es que la forma de esta zona es extraña, ¿no?
O sea, lo más probable es que allá, al otro lado, bueno, al otro lado no sé qué tal vaya a quedar. No, esa sí queda como cuadradita. Ah, me queda una en toda la mitad. Sí, claro. Es como el, como, sí. Es como el lado del otro, o sea, por la entrada, mejor dicho. Claro, y aquí. Bueno, aquí falta. Bueno, esto está como raro, ¿no? Es mi impresión. Es mi impresión, a ver. No, es mi impresión, mejor dicho. Acá ponemos esto así, así. Súbete. Súbete. Uy. Súbete a mi moto. Perfecto. Ahí estamos. Me falta un cubito. Ahí. Bien. Vamos a subir este aquí también. Perfecto. Pero espérate, ese es el sexto, ¿no? Espérate, que estoy perdido. 1, 2, 3, 4. Acá debe ser de altura. Claro, ese es el que cierra completamente. Claro, pero espérate. Ah, me falta el de adentro. Sí, claro, me falta el de adentro. Claro, me falta el de acá. Perfecto. Sí. Sí. Ahí estamos. Perfecto. Falta el de adentro para que me quede de 4. Ya decía yo que me faltaba algo. Listo, estamos jodidos, ya no hay más que dar. Gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto. No voy a usar más de ese carbón. Voy a dejarlo aquí, completamente la piedra. Voy a meter esto acá y voy a meter esto acá. ¿Hay otro más incompleto? No, no hay otro más incompleto. Pues vamos a dejarlos ahí mientras. Ahora. Vámonos con esta de acá. Esta de acá. Esta de acá. Esta me queda incompleta. Esto, mientras tanto vamos a poner así. Perfecto. Y uff. Ah, bueno, acá creo que me salen otros dos al menos. Bien. Bien, listo, perfecto. Pues sigamos. Sigamos porque qué. Bien, entonces. Perfecto, yo creo que así. Sí, claro. Entonces ya al fondo. Vamos a subir de una vez. Y lo sellamos de una vez. Solo me falta sellar esa parte. Ah, bueno, y la de la cervecería. ¿Vas a subir o no? Bien. Gracias. Perfecto. Tácate, tácate, tácate. Tácate, tácate, tácate. Opa, me fue un poquito el mouse ahí. Muy bien. A veces no, de por Dios. De por Dios, qué mouse. Perfecto. Perfecto. Entonces quedaría así. Creo que va a cerrar de una vez este de acá. Este de acá pues no tiene mucha vaina. Ah, bueno, acá se conecta. Claro, porque tengo que conectarlo. Ah, sí, claro. Se conecta ahí. Pero no va a poder conectar con el otro porque pierde. Pues podría conectarlo por acá. A ver. Listo. Podría conectarlo por ahí. Y le hacemos aquí tácate, tácate, tácate. Aquí. 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 Aquí, 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 aquí. Perfecto. Así estamos bien. Bien. Yo creo que así está bastante nice. Bien. Listo. Entonces lo mismo. Un camino y conecta perfecto. Bueno, por dentro va a quedar horrible eso. A ver. Ah, no, es un cuadradito, creo. Sí, por dentro es un cuadrado. Sí, es que el bordeo, cuando bordeé, quedó raro, ¿no? Vamos a tener que revisar. Uy, qué laga, qué bajada de FPS tan extraña que tuve. Listo, ya está todo entechado. Ya está todo entechadito. En esta parte quedó bien. Listo, vamos a. Uy. Uy, esto quedó oscuro. Voy a poner aquí un poquito iluminado. Iluminado. Perfecto. Uf, la puerta me encanta, la verdad. Bastante. Bastante nice. Bastante nice. Listo, entonces sí me queda lo mismo de la entrada. Una línea. Perfecto. Ah, bueno, y si le hago a la parte de la puerta, lo mismo que a esta entrada de acá. Uy, bueno, acá me queda de dos. Claro, pero a lo mejor le ponga algo ahí. Es lo más probable.
Lo más probable. Ah, claro, pero es que aquí no hay una puerta. Esa es la vaina. Si me queda de a uno y de a uno. Perfecto. Es que acá no hay una puerta. Me queda tres acá. Tres acá. Puedo pasar para allá y puedo pasar para allá. Sí, así está bien. Así está bien, así está bien. No pasa nada. No pasa nothing. Perfecto, listo. Estamos bien. Dame esos 23. Cómete esos 64. Listo. Listo, el techo ya está. Entonces el techo ya está. Que no sé hablar. Eso listo, ya ahí me dan varios. Uf, tampoco tantos, la verdad. No sé si voy a tener que salir a buscar cañas de azúcar. Que no me va a alcanzar. No sé cuántos de papel me dan. Son tres, ¿no? Toca poner, creo. A ver. Aquí. Creo que eran tres así, ¿no? Sí, perfecto. Me dan de a tres. Ah, bueno. Es como, sí, por cada caña me dan un papel, ¿no? Sí, por cada caña me dan un papel. Vamos a hacer la cuenta de cuántos papeles necesitamos. Claro, y se necesitan... ¿Cómo era para hacer el libro? Era... Tres de cuero... No, uno de cuero. Tres de cuero y uno de papel en el medio. En plan... Sería como... espérate, voy a necesitar este solar acá. Ah, bueno, ¿y el solar dónde lo pongo? Estaba pensando... Claro, pero ahí no puedo. A ver. Quería ponerlo ahí. A ver si puedo ponerlo ahí. A ver. Claro, pero me entra mucha luz. Bueno, tampoco está mal, ¿no? A ver, si ¿sí puedo acceder? Claro, y le da la luz. No, creo que el solar lo voy a poner en otro sitio. Lo más probable. Es lo más probable. Voy a dejar que se cocine. El libro, para el libro, ¿cómo era? Por Dios. Era, creo que eran tres de cuero. Ah, no, los tres de papel y el de cuero. No tiene mucho sentido eso, ¿no? Porque, pues, bueno. Lo que enrolla el papel es el cuero. Pero bueno. ¿Quién soy yo para discutirlo, no? Perfecto. Listo, ya estamos, ¿no? Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Podríamos... Dame acá esto, a ver. Perfecto, 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 perfecto. Listo. Voy a ir al techo. Vamos a ir afuera a ver qué tal se ve esa capa de afuera. Esa capa... Bueno, ese cubo de más. Hacia afuera. Listo. Bueno, este árbol se me queda ahí como atravesadillo. Bien, acá tenemos cuero. El cuero. Carbón de sobra. Por si... A mí me gusta. A mí me gusta. La verdad, bueno, ahí me falta quitar esas cosas de piedra ahí, ¿no? Pero está bastante bien. Está bastante bien. De pronto le hago un ventanal. Yo señalando con el dedo. De pronto hago un ventanal acá. Como para mantener un poquito la figura de la casa. Claro, tendría que hacer uno hacia afuera, ¿no? Para que se mantenga la estructura. Claro, porque es que yo aquí saqué uno más para poder hacer la puerta. Acá tendría que hacer uno más. Claro, y ese uno de más podría usarlo. ¿What? Zombie aldeano. ¿Qué es un zombie aldeano ahí? ¿Qué es un zombie aldeano ahí? Yo salvé la aldea, pero solamente quedó un aldeano vivo. Bastante triste, la verdad. Me gustaría hacer como una especie de cementerio. Sería bastante interesante hacerlo. No sé si tendría que hacer uno de más. Y creo que pegadito. A ver. Sí, dejando uno y pegadito. A ver, entonces sería en plan... Espérate, vamos a romper por acá. Exceptando el último. Perfecto. Y dejando uno. Perfecto. Entonces rompemos solamente esto así. Entonces necesito. Dame acá esto. Bah, no sé si se alcanzó a cocinar la vaina del cofre solar este. El horno solar. Vamos a llamarlo el horno solar.
Aunque tenga pinta de cofre. Listo, entonces me quedaría algo así. Claro, y podría hacerlo como... O sea, podría poner como si fuese un balcón. Aquí también, dentro. Bueno, tampoco es que haya muchas cosas por ver, ¿no? De pronto es moche este pedazo de piedra. Pero aquí pondría como una especie de... De vallitas. De vallitas. Y de pronto mesas arriba. Para pues poner como... Como si fuese un balcón para la cervecería. Sí, perfecto. A mí me parece estupendo, la verdad. Me parece estupendo. Claro, entonces vamos a necesitar es una barra. Mejor la haga por acá. O por aquí, así. Entonces allá arriba, acá arriba, estaría como... ¿Cómo llamarlo? Es que no sé, es que estanterías no funcionan. Es que yo tenía otras estanterías que había probado que lo que hacía era ponerlos encima. O sea, no se veían así como estos libros. Y no me exigía que fuesen libros. Creo que no las encontré. No las encuentro. Tengo que revisarlo después. Para poner esas estanterías y poner las cervezas así, encima. Entonces, podríamos hacerlo ahí. Claro. La barra estaría... La barra como de... ¿Cómo decirlo? De servicio. Estaría por ahí. Más o menos así. Está pequeño el sitio, ¿no? Sí, yo pensando que no tendría espacio, la verdad. Listo, entonces entras. Encuentras la barra acá. Las cervezas allá. Claro, acá adentro pues pondría, no sé, una mesa o algo así. Pero las cosas que necesito, ¿no? Para hacer las cervezas. Claro. Y acá estaría como una especie de... Sí, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Está bastante bien. La verdad me gusta. Me gusta el plan. I like the plan, man. Bien, dormimos. No quiero errores. Dios, me queda café. Ay, Dios. Ya estaba frío. Pero estaba rico. Bien. Vamos a revisar desde afuera a ver qué tal queda. Le pondríamos... No, es que vidrios no. No, es mejor así, que quede como al aire libre. Solo llevaría vallas. De pronto le meta estas mismas vallas. Espérate, que esas me sobraron. Espérate, espérate. Que no sé si esas se saltan o no. Uy, vaya bajada de peso en ese momento. Póngame esto, bájame esto. 5, eran solo 3, ¿no? Sí, perfecto, me aguanta. Me aguanta, entonces esto iría así. Perfecto, no sé si esto lo puedo saltar. No, no lo puedo saltar, perfecto. Perfecto. Perfecto, la verdad. Entonces, pues me queda el balconcito así. Es que no le voy a poner mesa. No le voy a poner mesa. A lo mejor ponga mesas acá a este lado. Pero mesa acá no. Creo que así. O de pronto podría inventarme algo acá. Ponerle unas baldosas de estas. Unas losas. Estaría bastante interesante, espérate. Es que no, de este material no me queda bien. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así mientras. Vamos a bajar, revisamos ahí un poquito. A ver qué tal se ve de lejos. Espérate que tocan ahí. Y eso es cuero. Eso es cuero para el cuerpo. Eso es cuerito. Perfecto, me llevo esto. Listo, vamos a revisar. Espérate, más lejitos porque es que el zoom. El zoom me jode un poquito. Listo, así, a ver. Sí. Me gusta. Bastante bien, creo yo. Muy buena, es muy buena la idea, la verdad. Entonces, es que sería, la clave sería conseguir bastante tierra y poder poner todo esto uniforme hasta el fondo. Quedaría bellísimo, la verdad. De pronto no todo uniforme. De pronto quitar la última, porque así empiezan a entrar enemigos como locos. La verdad, es buen facilísimo. O envallar. Envallar. O sea, poner vallas. Claro, pero es que tampoco van a entrar porque la escalera que voy a poner hacia allá, en esa parte de allá, hacia abajo, para entrar como un subsuelo, va a estar con vallas. Va a estar rodeada de vallas. Entonces va a estar bastante segura.
no van a entrar tan fácil. O sea, tendrían que rodear y toda la vaina. Pero no, no van a poder rodear tampoco. Entonces, sí, sería bastante bueno conseguir bastante. Uf, es que es muchísima tierra. Eso sí tengo que hacerlo fuera de cámara. Eso sí tengo que hacerlo fuera de cámara. Eso lo voy a hacer fuera de cámara. Definitivamente lo tengo que hacer fuera de cámara. Y no sé si dejarlo. Es que bueno, hueco tampoco. Es que tampoco sé qué tanto espacio voy a gastar abajo. Bueno, estoy teniendo muchas ideas vagas en este momento en mi mente. Y bueno. Es bueno y malo a la vez. Porque es posible que se me mezclen y luego no haga ninguna. Pero sí, por ahora ese es el plan. Ese es el plan. Creo que voy a hacer eso. Listo. Voy a coger esto. Bien, al final no sé ni por qué estoy haciendo más piedra. Las baldosas ya están hechas. Espérate, quiero ver si hay. ¿Qué crafteos más hay con piedra? Con ladrillo de piedra. Que pueda gustar. A ver, baldosas ya las tengo. Escaleras. Escaleras, ¿para qué? Espérate, a ver, no sé. Es que el techo yo me acuerdo que había dicho que le iba a hacer de escaleras, con escaleras en los bordes. Pero es que esta idea me surgió de un momento a otro. Ah, acá me falta poner baldosas. Bien. Aquí, acá y acá. Perfecto, me queda una lineecita relajadamente. Ah, bueno, y si pongo las escaleras por fuera. Sí. Sí, definitivamente. Definitivamente las escaleras van por fuera. Definitivamente las escaleras van por fuera. Otra puerta de 16. Perfecto. No tengo más. Está todo en completo. Sí. Dame esto. Uf, va apenas a la mitad. Sí, mete a 64 ahí. Es que no va ni en la mitad. Es increíble. No sé cuántos stacks ha hecho. Van dos. Este es el tercero, creo. Este es el. O sea, van dos y no va a la mitad. Con el tercero va a la mitad. Yo hace seis. Seis stacks de piedra. Ese carbón. Del demonio. Del demonio, literal. Y no me imagino los otros. Es que los otros. A ver. ¿Ese era de cuánto? De 64.000, creo. Por ahí. Y aguantará para 6, a lo mejor, más o menos. 6 stacks. Entonces este puede aguantar unos 10, maybe. Y este aguantaría los 12. Es el doble. Uf. Uf, necesito encontrar más Lukis de esos, entonces. A ver si de pronto me salen más carbones de así. Claro. Claro. Vamos a volver esto así. 10 por 4, 40, 56. Creo que aguanta, ¿no? Suficiente. Espérate, estos 6 los puedo volver, ¿no? ¿Un poco uno más? Bueno, para 4 más, mejor dicho. 60. Yo creo que esos 60 son suficientes. Con 60 son más que suficientes. Bueno, el tema es que no sé cómo acceder hacia afuera. A ver, va a estar complejo el tema de la construcción. A ver, vamos a empezar por acá. Por acá, sí. Ah, se me fue ese. Sorry. Ah, madre será la madre, por Dios. Dame esto. Gracias, te amo. Muy bien. Es un crack. Perfecto, ahí estamos. No quiero caerme. Listo, acá me queda así. Acá me queda así, 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 así. Pácate. Bien, jodidos acá en esta zona. Saco. Tendría que. Tengo que construir. No hay de otra. Tengo que motherfucking construir. Y acá, aquí, perfecto. 19, no me alcanza. No me. What the fuck? Qué feo, ¿no? Pues acá.
te caigas para ningún lado. Bien, gracias, te amo. A ver, ahora sí. ¿Y ahí? Ahora sí. Bien, yo creo que le da... Uy. Le da mejor. Le da otro diseño. Creo que me gusta, la verdad. 16. A ver si me alcanza acá. Al menos como para esta zonita de acá. Y ya luego la veo de lejos. A ver qué tal. Ahí. Acá. Aquí. Esto me quedó horrible. A ver. Gracias. I love you. Perfecto. Aquí, acá. Aquí, acá. Claro. Y podría, acá en esta parte de adentro, ponerlas abajo. Solo aquí. Así, de lejos, pues me queda mejor. O sea, queda simétrico. Desde afuera, ¿no? Va a ver mucho mejor. Oh, aquí me faltaron dos. Listo. Listo, listo, listo. Espérate, a ver. La puedo picar acá. Bien. Muy bien. Bien. Adiós. Me sobra tanta que no voy a ir por ese pedacito de piedra. Bien. Voy a necesitar más. Voy a necesitar más de esas cosas. Bien, es que ya lo tenemos. Ya lo tenemos. O sea, pensé que iba a necesitar muchísima más piedra, la verdad. Ya lo tenemos. Yo creo que ya con lo que me salga acá, aguanta. Aguanta. 40. Creo que 40 está bien, ¿no? Esto no lo puedo unir, ¿no? Ah, ¿así se hace eso? Bueno. ¿Y esto de lado? Ah, me da el bloque. Perfecto. Sí, baldosas ya no necesito. Uy, esa no, es, no... Eso estaba. No me acuerdo si eso estaba, la verdad. Nunca lo intenté. Perfecto. Y me alcanza para otro. Muy bien. 48. Me atrevería a decir que sí me va a alcanzar. No sé si atreverme. No sé si atreverme a decir esas cosas. Perfecto. Así mirando para acá. Así mirando para acá. Así mirando para acá. Listo. Acá. Bajamos. Subimos. No sé si alcanzo. Tengo que saltar, ¿no? Listo, me dedito. Listo, me dedito. Perfecto. Perfecto. Uy. Me dio un lagazo. Bien, ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Mirando para acá. Mirando para acá. Tengo que romper esta parte de acá. Ya, sí, sí, porque ya el techo no vamos a subir para qué. Bueno, de pronto alguna vez para poner eso de agua. Me gustaría ponerlo de agua. Y no sé si puedo conseguir conductos. O algo que lo ilumine. Que ilumine la parte de arriba. Y usarlo. Sería interesantísimo, la verdad. Que ilumine el agua. O sea, nadie lo va a ver. Pero. Pero pues quiero que se vea. Quiero que esté ahí. O sea, decir, bueno, eso por arriba. Se va a ver bonito. Y eso es lo que quiero. Que se vea bonito. No me va a alcanzar tampoco. No, señor. No me alcanza. Ajá. Por aquí, mirando para acá, mirando para allá, mirando para acá. Ah, es como esta zona, ¿no? Que deja de sonar la música ambiente. A ver, vamos para acá. Sí, es como esa zona. What the fuck, qué raro, ¿no? Qué raro, qué raro. Perfecto, miramos acá. Dame estos 64. Bueno, tampoco necesito tantos, ¿no? Dame la mitad. 5 por 4, 20. Creo que esos son suficientes. Me atrevería a decir. Me atrevería a decir que sí. A ver. Claro, es que ya estamos. A ver. Bueno, tampoco. No sé. No sé si cerca. La verdad. A ver, por acá. Así. Hasta. Mirando. Mirando para acá, ¿no? Sí, claro. Sí, acá. No, sí, obvio. Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto. Increíble. Esto es increíble. Esto
esto es increíble. Y a lo mejor acá baje un pilar. Porque hay pilares. Yo los vi. Yo los vi. No, esto es muro. Está en el mod de... Está en el mod acá. No, esto es de basalto. Este pilar de acá. ¿Cómo se hace? Ah, tocan el cortapiedra. A ver. Corta. Verga, pero eso no está. Yo no me acuerdo de haberlo visto. Recuerdo que existía. Pero no lo... Acá está. Piedra normalita, sí tengo. Y, bueno, listo, perfecto. Y una de iron. No, sí, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ya está crafteado, mejor dicho. Crafteadísimo. Bien, me va a llevar esto, gracias, te amo. Vamos a hacerlo. Lo tengo acá. Aquí. Tres acá. Uy, se me fue ahí un poquito, ¿no? Perfecto. Por Dios, que lo tenemos ya todo hecho. Todo está hecho aquí. Vamos a ponerlo aquí porque... Sí, igual ese cofre no lo voy a usar más. Listo, y ponemos... Bueno. Pilar cortado de ladrillos. ¿Qué tiene de diferente? Pilar cortado de ladrillos. Pero es lo mismo, ¿no? Ahí de piedra. Ok. Bueno, ¿y a cuántos me bota? Uno por bloque. No sé si 32. 10. A ver qué tal queda. Claro, sería eliminar esta esquina de acá, ¿no? Claro, y la otra. Bueno, esta esquina. ¿Cuál esquina? No, esta de acá, ¿no? A ver. Y los ponemos. Pácate. ¿Quién te crees? Toca la puerta primero. Creo que está acá abajo, ¿no? Por eso mismo quiero... Bajamos. ¡Uf! Más suerte la próxima, amigo. Uy, fue como la flecha que me pasó en el... En el directo anterior. ¡Qué flecha! Por Dios, la vi como en cámara lenta. Es súper extraño. Lo ponemos acá. Listo, sube esto y sube, baja esto. Perfecto. No me convence. No sé si en el fondo, más bien en la segunda. De pronto en la segunda se va. A ver, con toda la lente. Se quedó parado por un momento. Ok. Me dejas matar, te mato. No me lo voy a pensar. Uy, está jodido picarlo, ¿no? Si me lo da, ¿no? Espero que sí. ¡Oh, no! ¡No me lo da! ¿Y entonces? Con el de diamante. Uf. Te irás mamoncísimo. Mamoncísimo, en serio que sí. A ver. No, jodido, entonces. Esa parte. ¡Oh! Tampoco. No me lo va a dar. No me lo da. ¿What? No, pero es horrible entonces. ¿Cómo lo quito entonces? ¿Carajos? ¿Hay una herramienta para quitarlo? No creo. Creo que me pasé. Sí, me pasé, espérate. Bueno, la única sería probar el de Gover. Pero no tengo. No tengo Gover suficiente para hacerme el pico. Wow, eso sí no me lo esperaba. Está perdísimo completamente. ¿Es este, no? No, espérate, es el de ladrillo acá. Claro, o sea, sí, tal cual. ¡Ah! Que puedo usar la piedra normalita para hacerlo.
Bueno, es que yo soy muy pendejo entonces. Bueno, estos ya de por sí, estos de por sí ya se pierden. Voy a quitarlos, ya que. Esos de por sí se pierden completamente. Voy a más bien hacerlos con piedra normalita. Sí, porque, por Dios, van a gastar ladrillos en eso. Aunque da lo mismo, creo. Sí, creo que da lo mismo porque cada ladrillo de esto está compuesto por cuatro. Por cuatro de esa. O sea, me dan cuatro. Ah, pero se. Ah, no estuve pendiente. Ah, pude haber hecho que durara más. Pensé que se detenía. Sí, ahí mala mía, la verdad. Error monumental. Por parte mía. Por parte mía, error monumental. Claro, es que. Y es que tampoco sé si se va a ver bien ahí. Ese es el problema. Ese es el problema, el bendito problema. Listo. Ah, yo me di toda la vuelta, ¿no? Claro, soy imbécil. Viéndolo. Ah, ya se estaba haciendo de día. Devolvió. La estupidez en menos de nada. Bien. Iluminar aquí. Siento que no ilumina nada. Espérate, vamos a revisar aquí las cosas. Es que esos pilares están buenos, pero no sé, les falta. Falta algo. Morían. Perfecto, perfecto. Gracias, gracias, gracias. Los amo. Bien. Me llevo esto porque esto es cuerito. Y me llevo esto porque esto es cuerito. Cuerito, 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 cuerito. Perfecto. Buah, de esta araña que es acá. Amiga. Uf. Le gustó el golpe. Estoy segurísimo. No sé dónde está ese zombie. Ah, ahí está abajo. Patugas. Subimos. No, jodido ahí con el tema del pilar ese, la verdad. Bastante extraño. No, no me esperaba que fuese así. La verdad. Qué raro, o sea, me parece súper extraño que no me pueda picar. No sé si picará con otra cosa, es que. Extrañado, la verdad. Con este asunto. Claro, ¿será que lo pongo o no lo pongo? Es el tema. Voy a ponerlo a ver qué tal se ve. Pero. La verdad, ya le perdí las esperanzas de los pilares de tu. Qué asco. No se pueden picar. Como normalmente se pican las cosas. A ver, tácate, tácate, tácate. Tácate y tácate. A ver qué tal se ve ahí. Nos hacemos de lejitos. Y no, sigue sin. No, sigue sin convencerme. Claro, pero queda como si fuese una. ¿Cómo decirlo? Como si fuese una columna, ¿no? Si pongo otra allá. A ver, vamos a hacer otra acá, sí. Uy, allá el límite, ¿no? Claro. Ajá. Bueno, ¿y qué tal si la puerta de acá al medio la cambio? Pensando en otra vaina, sí. Es que podría ser el. Sí, podría ser el pilar del otro lado. Vamos a hacer los pilares al otro lado. Y acá en el medio, de pronto cambie la puerta. O sea, corra más para acá. Corra más para acá y la deje como si fuese una puerta esquinera. O sea, me explico. Me explico. ¿Dónde está el otro pico? Acá está. Me explico. Acá hay tres. No. Pues sería como. Ver. Así. 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 Una más. Una más. Perfecto. Entonces, ponemos esto acá. Y acá sería 1, 2.
1, 2 y la esquina. 1, 2 y la esquina. Fuera de paquete, fuera de paquete. Claro, lo pongo así. A ver. Es que una, como una entrada esquinera. Buah, creo que me gusta más. Creo que sí. Creo que sí, me gusta más. Uy, 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 uy. Epa. Voy a revisar primero si están dando bien esto. Yo creo que sí, ¿no? Uf, yo solamente espero que sí estén dando bien el directito. Y la musiquita, pues bueno, ahí me dice que está sonando. Espero que esté sonando esto. Sí. Parece que va todo bien. Podemos seguir. Podemos continuar. Démosle a esto. Entonces, sí, creo que sí, esta puerta sí me gusta. El tema es que no tengo mucho espacio para desarrollar las cosas que quiero hacer acá. Esto subiría acá. Espérate, voy a quitar esto acá. Claro, me queda como una puerta así. Entonces, acá creo que esta esquina de aquí va a sobrar como hasta acá. Creo que esta parte de acá podríamos quitarla así y así. Entonces esta de ahí tocaría quitarla y podríamos cerrarla mejor, ¿sí, no? Entonces me queda como puntúa. Listo. Entonces, haríamos pilares ahí, pilares allá. Claro, en la esquina del fondo también haríamos uno. En la esquina del fondo allá también haríamos uno. Por consiguiente, tendríamos que hacer uno en la parte de la puerta. Y aquí podríamos poner otros acá. Págate. Como si fuese parte de la puerta. Es que hasta que no esté hecho... No se logra ver bien. Esa es la vaina. Y si está hecho y se ve mal, del culo, porque perdimos ahí materiales. Bueno, pero pues tenemos de sobra, ¿no? El tema es el carbón. Vamos a ver. Y aquí. No sé aquí qué tal. Problemas. Problemitas, creo yo. A ver. Espérate que me confundí. Ah, ya. Sería ahí. No, estúpido, ese fue el que acabé de quitar. Madre Dios. Bien, volvemos a subir. Va a ser una descarga. Acá. Aquí y acá. Acá y acá. Y... espérate. Así aquí, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, este es el que... Espérate. ¿Es este el que no tengo que quitar? Ah, no es ese. Es este de acá. Claro, ¿y si quito yo este? Ah, muy bien. Ese es el que tengo que quitar. Sí. Listo. No problema. Perfecto. Sí, porque me sigue con el camino de uno. En el techo. Hay que mantener bien el diseño, entonces. Perfecto, bajamos. Bajamos, dije. Bien, perfecto. Listo. Y me queda la puerta así. Ajá. Sigue sin tramarme, ¿no? Esas puntas ahí. Claro, podría retrocederlas más, ¿no? Que queden con la... Con la puerta. Entonces, esta de acá también se va. Claro. Ah, espérate, sí. Podríamos hacerlo así como de tres. A ver. Sí, yo creo que sí. A ver, y ponemos escaleritas. A ver qué tal. Ah, estúpido. Más abajito. Ponemos escaleritas, a ver. ¿Qué tal? Acá. Aquí. No, bueno, ya que. Acá. Y acá. Esto rompemos acá arriba. Ah, pero me queda lo mismo. Sí, me queda lo mismo. Qué estúpido. Rompe ahí. Rompe acá. Acá. Y acá. Listo. Bueno, y si rompo esta de acá. A ver. Claro, pero se me daña el camino de adentro, ¿no?
Sí, a menos que. Pero tendría que recortar aún más acá adentro. Claro, sí, y es lo que hice acá adentro, ¿no? Lo que hice fue recortar esa parte. Al final me voy a quedar sin espacio. Claro, es que podría poner la zona de pociones por acá. Sin más. O sea, la mesa de pociones por acá. Y no tener que hacer tanta cosa. Y la de desencantamiento también, no pasa nada. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, al final sí. Entonces, a ver, vamos a subir. A ver cómo puedo arreglar yo esta parte. Todo esto para poner unos malditos pilares. Y donde se vea feo. Donde se vea feo, ese es el problema, la verdad. Donde se vea feo. A ver, este lo puedo quitar. Este es el que no puedo quitar. Este, bueno, este. Acá tenemos problemas, entonces. Lo vamos a poner acá. Y sería aquí, y sería aquí, y sería acá, ¿no? Listo. Entonces bajamos. Bueno, yo sigo preocupado por el daño, pero la verdad no tengo el daño por caídas. ¿Y si romperíamos este acá? Perfecto. El tema es que me queda dos acá, ¿no? A no ser, espérate, que yo. Tácate y tácate. Lo arregle así. Entonces ya me queda el cuadrado normal. Claro. Entonces acá me queda uno. Bueno, acá queda raro. Este me queda. Esta columna de acá son tres hacia allá y esta columna de acá son tres hacia allá. Sí, no, sí, queda bien, queda bien, queda bien. Sí. El tema es lo de adentro, ¿no? Claro, creo que esta de acá no va. A ver. Claro, pero es que aquí ya está el camino. Sí. Sí. Esa es la vaina. ¿Qué podría hacerle? Baldosa. Baldosa. Puede ser una buena idea. A ver. Claro, ahora sí queda bien. Les tendría que poner otra baldosa acá. A ver, déjame ver cómo se ve con baldosa eso. Pero va a quedar como un huequito. Ah, no, queda como un tapón. Queda como un tapón. Queda como un tapón. Ajá. Pero claro, creo que por ahí puede pasar el agua, ¿no? Si no estoy mal. Si pongo un cubo de agua encima. Bueno, no estaría mal tampoco, la verdad. A ver. Claro, el de afuera me encanta. La verdad me gusta mucho más así. Listo. Queda como más directo, ¿no? Bien, bien. Entonces, creo que por aquí pasa el camino del agua. No, no estoy muy seguro. Voy a romper hacia arriba. Porque si pasa el camino. No, no pasa el camino del agua. Pero si pasa el camino del agua, rompo ahí y genero una columna de agua hacia abajo. Y quedaría bonita. Bonita, bonita. Bien, entonces vamos a poner acá esto. ¿Cuánta batería tengo en este momento? Ah, no, suficiente. Suficiente, la verdad. Tenemos 2 horitas y 10. Dios. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Ya esto se acabó. Se acabó. Me sacó 3. 3 y medio. Pero fue porque me despisté. Fue porque me despisté. Debe haber metido un. Es que para crear un hopper y hacer eso, no. Como que no. Nada va a cuento. Bien, me gusta. Creo que sí. Está bastante bien, ¿no? Listo, entonces aquí. No, ¿dónde? Acá, creo. Iría como un pilar. O lo pongo diagonal. Más que diagonal, no. Diagonal no, porque queda como. Sería como encerrar más la entrada. O sea, la entrada así esquinera. Se vería más larga y hace que se vea como más pequeña. Entonces, más bien, le abro acá y queda como con más amplitud, creo yo. Sí, entonces quedaría una columna acá y otra acá de pilares. Y la del fondo. Entonces, desde acá se va a ver muy bonito. En mi mente está eso así. No sé si se vea muy bonito, la verdad. Bien, creo que. Bien, voy a necesitar una baldosa primero. Solo una. Solo una. ¿En serio? Bueno, si yo meto
Me da la baldosa. Me da dos. Bueno, me la quedo. Me la quedo. Perfecto. Listo. Esta era la que me ha sobrado. Vamos a meterla por acá. Perfecto, listo. Listo, listo. Me gusta más esa entrada así, la verdad. Creo que está bien el diseño. Vamos a hacer los pilares de una vez. Son cinco, creo. Entonces son 5, 10, 15. Espérate, no, es que son muchos, espérate. Estos ya están. Los del fondo 5, 10, 15, 20, el fondo 25. La del fondo de allá 30. Necesito 30. Necesito 30. Entonces dame la mitad. Voy a poner aquí y aquí. Y así. Creo que con este mismo también lo puedo hacer. Pilar cortado de ladrillos de piedra. Es este. Hay uno liso. No, pero es que no estoy para 30. Así del totazo. Así del totazo. Yo voy así. Perfecto. Voy a romper esto. Espero que se vea bien. Si se ve feo, F los materiales. Fueron a la verga. La mismísima. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo. Ah, ya, se lo tenía en el. Acá sería uno. No tenemos que romper acá. Perfecto. Son cinco, ¿no? Y pácate. Sí, perfecto. Sí, está bien la cuenta. Ajá. Ah, bueno, pero entonces tendríamos que romper acá. Sí, porque esa escalera ahí me queda como rara. Entonces esta de acá también. Bien, yo creo que sí. Yo creo que puede quedar bastante hermoso. Pues no sé si hermoso, pero va a quedar como... Si lo escucho bastante cerca, está acá abajo. Pero puede quedar bastante bonito. Como, no sé, no sé. Los pilares le dan otro toque. A ver. Bien, bien. No, más bien las escaleras. Y ya las escaleras creo que van. Es ahí. No, pero así no. Así no. Espérate, vamos a subir un poquito. Dos, creo que con dos ya son suficientes. Y las ponemos acá. No, pero es como hago para que me queden esquineras. Tendría que conectarla por acá, ¿no? Listo. Claro, y esta. A ver si puedo romper acá. Sería conectarla más o menos así. ¡Ah! ¡Qué pedazo imbécil! Por Dios, seleccionó lo que no era. Y así. No, espérate. Tengo que moverme, ¿no? Sí, tengo que moverme. Un poquito más. Sí, entonces sería. Es que no sé si quedan. A ver, saltando. Espérate un poquito más. Ahí está. Claro, y no sé si me queden esquina. Ese es el tema. Si rompo acá en la mitad, ¿me quedan esquineras? No queda. No, cierto, no. Ah, bueno, pero así, así tampoco se ve mal. No, 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 no. Así queda perfecto. Claro. Uf, le dan... Uf, el diseño está bien, creo yo. Creo yo. Está bastante bonito. Espérate que sacas los zombies estos. Por Dios, hombre, con su bulla. ¿Dónde está el otro? Eran dos, ¿no? Zombie. Ahí está, ahí abajo. ¡Cállate! Déjame trabajar. Hijo, joder, vamos a romper acá. Vamos. No puede ser posible, hombre. Todo por un maldito zombie. Perfecto. Ahí estamos. Ahí estamos, perfección. Ahí, ahí. Bien, bien, bien. Perfecto, entonces. Un creeper allá abajo, no quiero que venga. Rompe, 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 rompe. Ya el zombie viene, eso sí, ya no puedo detenerlo. Bien, me encanta. Creo que sí, es la clave. Es que se ve precioso, ¿no? Es una muy buena entrada de esquina. La verdad, se me ocurrió hace poco, la verdad. No hay más. Un pequeño momento de inspiración que tuve. Oye, hijo, por el otro lado es la entrada. Si quieres entrar en serio. Y otro, ¿no?
Hay otro. Voy a dormir a ver si se queman, porque es que esos soniditos sí. Así que no quiero. Otra vez volví a dar la vuelta, nunca uso la otra puerta. Creo que nunca la voy a usar. Creo que nunca voy a usar la otra, esta puerta de acá. Oh, va a usarla. Listo, ya. Usada. Usada. A mí me gusta la entrada, la verdad. Creo que está bastante poderosa. Se ve poderosa. Impone. Espérate, creo que voy a poner primero la de la esquina de acá. Con esa antorcha. El tema es qué esquina, ¿no? Ah, esta sí tengo que subirla una vez. No, mentiras. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ah, claro. Claro. Ah, a no ser que yo diga, bueno, la juego acá, le pongo un cubito ahí. Y digo, bueno, pues podemos seguir usando 5. Así en plan, tácate, tácate y tácate. Uy, no quiero pelear contigo, amigo. Vete para allá. Déjate, espérate, ¿dónde está? Creo que no le gustó el golpe. ¿Para dónde ibas, amigo? Espérate, que lo pongo en el sitio. Bien. Subimos. Perfecto, 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 perfecto. Ah, vamos a hacerla de acá. Espérate, ¿esa cómo era? Al ladito, ¿no? O adelante. Ah, es adelante. Sí, es adelante, es adelante. Sí, claro, en la esquina. Joaquín Azul. Ah, sí, es que ya había quitado el... Dejo. 2, 3, 4, 5. A ver. Volvemos a mirar. Que me gusta la entrada, como quedó, la verdad. Está bastante bonita. Bastante bonita, sí quedó eso. Gusta. Acá no se, no, acá no se alcanza a apreciar, así no se alcanza a apreciar la, el pilar de ahí, pero está perfecto. Yo creo que podemos hacer una miniatura acá. Ahora va a ser y con esto de fondo, la verdad. Vamos a poner el, la otra acá en este lado. Listo, listo. Acá así me queda más sencillo. Sería acá, ¿no? Entonces ponemos acá. Me falta una. Yo porque conté... Ah, sí, la de este fondo de acá. Vamos a pasar por acá. Bien. Y... dame esto. Pondríamos un bloquecito acá. Y pácate, pácate. Pácate, pácate. Y pácate. Bien. Uy, ahora cómo salta. Ah, sí. Uf, entonces tendríamos que poner uno acá. ¿O no? Yo creo que sí. Yo lo veo. Yo lo veo posible. Tendríamos que poner otro acá. Claro, entonces aquí ya bloquearíamos el paso para allá. Acá, perdón, aquí no hay paso. Uy, Dios, Dios. Aquí como esto va a las escaleras, pues no es necesario. O sea, va a quedar bloqueado aquí. Va a quedar bloqueado allá. Y con las vallas que le ponga. La escalera pronto va a ser de 3. Hacia abajo. Abajo y izquierda. De una. Listo, entonces si voy a necesitar otro 5. Dame otro 5, porfa. Acá. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto, dame esto. Aquí estamos. Te amo. Te amo. I love you, man. I love you. I lo- ah, no, ya tengo el toque. Dame la escalerita. 3. 4, 5. Bien. 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 Ahora vamos a mirar desde afuera. A ver, uy. A ver qué tal se ven esos pilares. A ver, me llevo esto. Bien, 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 bien. Tengo un buen presentimiento, la verdad. Tengo un muy buen presentimiento. Siento que puede quedar bastante bonito. Ahora me toca desde este lado. Bueno, desde este lado no se aprecia tanto el pilar, ¿no? Me subo a un árbol. Todo posible. Todo para poder mirar mejor la casa. Creo que me voy a subir en este. A ver, déjame el bloque de por Dios. 2, 3, 4, 5. Listo. ¿Queda así?
Yo creo que queda bastante bonita. Es pequeña, un poco pequeña. No sé, es que no sé si es algo arriba. Árboles, a lo mejor. Plantar árboles arriba. Pues con árboles no, no sé. Claro, y de no. ¿Qué? Uf. El medio, en el medio en esos pilares va a quedar la. ¿Cómo se llama esto? Los paneles. Los paneles de vidrio. Entonces, yo creo que está muy bonita. De pronto podríamos hacer otro pilar. Ya me estoy emocionando con los pilares. Otro pilar acá. Claro, para que quede mejor esto. Yo solo quedan los bordes. Y otro acá. Entonces necesitaría otros 10. ¡Guay! Sí, queda. Uf, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Claro, no avancé absolutamente nada en cuanto a. Bueno, el techo lo hice. Bueno, ya la casa está hecha. Básicamente, pues no tengo habitación. Eso es otra cosa, no tengo habitación. Pero me falta avanzar es en la parte de abajo. Porque es que esa parte sí está un poco jodida. Bien, vamos a hacer la otra. Los otros 10. Necesitamos 10. Espérate, vamos a partir esto a la mitad. Y esto a la mitad. Espérate, y esto lo vamos acá. Vamos aquí. Estamos acá. Y esto, ¿no? Y tal. Muy bien, tenemos otros 10. Tenemos otros 10. Ah, pero esto sería acá en la mitad, ¿no? Perfecto. Y esto sería acá, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, creo que es acá. Me estoy jugando, la verdad. No estoy muy seguro si es ahí. Creo que sí. Debe ser ahí. ¿Dónde más? ¿Dónde más va a ser, Daniel? Por Dios. Le doy toda la vuelta al rodillo para poder seleccionar el otro, siendo que lo tengo al lado. El elemento. ¡No! ¡Seas idiota! De por Dios, hombre, no. ¿Cómo gastar una de piedra estúpidamente? No, aquí. Bien. Qué pedazo de imbécil. Lástima que no se puedan obtener una vez picado. ¡Buah! ¡Qué asco! Eso sí me falla. La verdad. Vamos a ver. Nuevamente. De más de cerca de este. De este arbolito de acá. Dos, tres, cuatro. Uy, falta uno. A ver. Espérate, acá. Acá atrás. Muy bien. Uy, pero es que no quedo centrado. No quedo centrado. A ver. Ah, pero puedo saltar. Ah, no, no, no llego. No rompas todavía. Luego, luego ubicamos eso. Bueno, talamos el árbol. A ver, desde aquí. Este sí es. Este sí es. Este sí es. Tácate, tácate, tácate y tácate. Y le damos a. Uy, no alcanzo. Sí, es que este es más alto. Perfecto. Guau, wow, yo creo que sí. Quedan muchísimo mejor. Ahora incluso me estoy dudando si voy a hacer la parte de abajo, abajo o la hago arriba. Claro, por frente está bien. Por detrás solo se ve bien en la esquina. Claro, tendríamos que revisar desde atrás. El tema es que desde atrás, ¿qué? Hay océano y está bien, bien abajo. Imposible verlo desde atrás. Pero está bastante bien. La verdad, me encanta. Yo no soy muy constructor, la verdad. Y esto está quedando bien. No sé. A mí me gusta. A mí me gusta cómo está quedando, la verdad. Bien, 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 bien. Siento orgulloso de mí mismo. Me siento orgulloso de mí mismo. ¿Está? Perfecto. Muy bien. Vamos a romper acá. Ahí estamos. Me parece ver algo extraño, no sé qué era. Uf, es que así la entrada le da como más poder. No sé, siento que le da mucho más poder la entrada así. Lástima, o sea, lástima que la puerta es una. O sea, si fuese una puerta de tres, como quería hacerla, la verdad, que fuese toda esta completa. Lástima que no pude conseguirla.
Buah, estaría hermoso. Más hermoso aún. Listo. Entonces, yo creo que así estamos bien. Nice, nice, nice. Bastante nice. Bastante nice. Claro, es que si hago otro piso. No sé si otro piso, la verdad. La verdad es que si hago otro piso, no podría hacerle con escaleras. Porque se pierde completamente la estructura de la casa. Bueno, si hago escaleras, tendría que hacerlas de adentro. Pero no es el plan. Podría... Ah, bueno. Podría hacer la entrada por acá. Un elevador. Págate. Y llego arriba. Sí, claro. Y la parte de arriba... Si la... Es que... Uf, es que si lo hago abajo, tengo que picar reguero de piedra también. Uf, horrible. Prefiero... Hacer el paso, irme a farmear un poquito de tierra y bordearla, o al menos la mayoría, para que por fuera se vea bien y hacerle un segundo piso bastante bonito, bastante fresco, con el medio hacerle la cosa esa. Entonces esto quedaría entechado con el piso del segundo piso, sí, que sería de otro color, en plan, no sé. Madera blanca. O madera normal. Podría hacerlo de madera normal. Que pegaría bastante bien. Sí. Yo lo veo. Lo veo bastante bien. Claro, entonces el piso iría uno más arriba. Claro, para no dañar la estructura. De así como se ve esto. Claro, y podríamos, si hago el segundo piso, tendría que ir con las mismas medidas del primero, le sacamos uno más al lateral, así como hicimos con el primer piso, y subimos los pilares. Entonces el pilar viene desde, bueno, iría desde abajo hasta arriba, completamente. O dejaríamos un bloque, como para que se vea esa unión. Que no se vea como el pilar ahí simplemente por estar. Sino que se note que está sosteniendo algo. Siento que me va a caer. Me gusta. Yo creo que sí vamos a hacer un segundo piso. Sí, yo creo que es mejor. Es mucho mejor hacer el segundo piso. Claro, esta parte de acá me va a quedar como sola. Sí, es la vaina. Esa es la vaina. Y esta parte de acá me va a quedar como solitaria. ¿Cómo podría? O cierro completamente. ¿Qué podría hacer yo acá? La cuestión. Bueno, vamos a dormir. Claro, ¿qué puedo hacer yo en ese espacio? Escaleras para bajar, pero para eso está la puerta, ¿no? Cierro. A ver. Podría cerrar sin más. Va a ser un ventanal sin más. O sea, entramos y tenemos un ventanal acá. Bueno, no sé si es de ahí. Un ventanal sin más así. Tampoco estaría mal. Estaría bastante bonito. Y hacen falta ventanales acá. Entonces quedaría de dos. Claro. Sí, yo lo veo. Yo lo veo bastante bien. Entonces acá afuera... Sí, acá sí podríamos de pronto... Acá sí me gustaría poner un árbol. O algunos árboles. A lo mejor un pino o algo así. Estaría bastante fresco. Me gusta. Sí, yo creo que está bien. Está bien, bastante bien. Bastante bien. Acá. Uh-huh. No me acuerdo qué era lo que iba a hacer. De pronto hago un ventanal. Dependiendo de la puerta. Se estaría de 3. Claro, me quedaría un ventanal de 3x2, ¿no? Uh-huh. Bastante pequeño. What? No me digas que apareció ese man. ¿Dónde carajos apareció? Señor,
El a ver. Señor, tanto tiempo. ¿Qué me vende? ¿Qué tienes para mí? Ah, pero todo con esmeraldas. ¿Qué es esto? ¿Gente gris? No, amigo, pero es que estas ventas suyas son asquerosas. ¿Qué le pasa? ¿Cómo que no? Claro que sí. Uf, sería matarlas y quedarme con la rienda. Sí, ¿cierto? Lástima, no, es que no, me da pena. Me da pena con el señor y sus llamas. Bien, listo. Entonces, sí, vamos a hacer un segundo piso. Ya, oficial. Lo hacemos oficial. Hacemos un segundo piso. Vamos a hacer de una vez el ascensor. Esto, ¿cómo iría acá? Blanco. O café. Es que no sé si café hay, debe haber. Claro, café, ¿cómo consigo yo tinte café? Claro, es que debería. Sería este marrón. Marrón café. Ah, Slim, lana marrón. O el ascensor y tinte marrón. ¿Y el tinte marrón cómo? A tinte naranja y tinte negro. Tinte naranja tendríamos que hacerlo por rojo y amarillo. O encontrar un tulipán. Claro, es que quiero hacerlo del mismo color, más o menos del mismo color del piso. El piso va a ser oscuro. Claro, para que no se. Para que como que no destiñe tanto, ¿no? Entonces, claro, yo debo tener. Acá de pronto. No. Sí, acá de pronto, ¿no? No, es que yo toda flor que encontré, flor que boté. No, voy a tener que ir por flores, ¿en serio? Ah, bueno, pero lo hago y lo puedo picar. Claro, puedo hacer el. Sí, vamos a hacer. Ah, pero es que no creo. No sé si tengo lana. Bueno, hilos. No, pero es que hilos no son hilos. Ah, 6. Ah, pero no me alcanza, son 8. Problema. Ajá. No, pero esto sí me hacía hilo, ¿no? Creo. O estoy loco. 4, ¿no? Sí, claro. Por Dios. Tampoco soy tan malo. Claro. Tengo tiempo jugando. Es que la vaina del de Android es que al inicio siempre le mostraba directamente lo que se podía hacer. Entonces uno nunca miraba el crafteo. O pues yo nunca lo miraba, la verdad. Construía así de rapidez según la receta. No la miraba tanto. Pero es que necesito 2. Claro, el de acá y el de arriba. Pues vengan para acá. Dame la mitad. No, es que voy a necesitar resto, ¿no? Claro, 4 por 48, si no estoy mal. A ver. Para hacer 8 más. Bien. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Listo, ya, ahora sí. Menos mal tenemos esta cantidad de hilos. Ajá. Bien, tenemos 8 y 8. 16. Necesitamos. Tengo 4. Necesitamos es la suerte también de pronto encontrar. Uy, pasó ahí. De pronto encontrar otra dungeon. Que la dungeon anterior nos dejó buenísimos para esto. Hasta que ahora tengo la pregunta de si la puedo romper o no. Ah, sí, menos mal. Entonces, de por mientras, voy a romper esta acá y esta acá. Entonces, la idea sería colocarla aquí. Claro, el piso va uno más arriba, ¿no? Pero mientras tanto, así. Pero el piso va uno más arriba. Pero aquí tendría que ser de pronto una habitación o algo así. Porque me queda como raro. Acá en toda la mitad. Porque como esto va a ir hacia adelante, completando básicamente el cuadro ese. Perfecto. Sí, pero mientras está bastante bien. Uy. Perfecto. Mientras tanto está bien. Listo. Entonces vamos a necesitar hacer
Bueno, ¿cuánto tenemos de piedra? Aquí ya se, ah, sí, ya había recogido todo, ¿no? Ay, por Dios, no puede ser posible que haya acabado. 26. Sí, definitivamente se acabó. Sí, porque no recuerdo haberla metido en otro sitio, ¿no? Creo que ya no hay más. Piedra normal. Sí, tengo que minar carbón. Tengo que minar carbón. Dame esto. Lo voy a necesitar ya. Ponemos acá. El carbón que tengo. Tenemos acá. Me lo llevo. Tengo sequísima, sequísima la garganta. De tanto hablar conmigo mismo acá. Muy bien, me llevo esto. Vamos a ver si de pronto ahí al lateral también hay otro. No, parece que no. De paso me llevo la piedra. No la necesito, la verdad. Se me sobra. Me sobra bastante piedra. Bien, me llevo esta de acá. Perfecto. Muy bien, me llevo esto. Ahí está. Bien, ahí está. Ahí está. Perfecto. Listo. Uf, Dios. Tengo la cabeza hecha mierda. La verdad. Es que me gusta construir. Solo que no suelo tener como muchas ideas. O bueno, a lo mejor no son tan acertadas por lo general cuando las tengo. Entonces cuando empiezo a tener muchas ideas y empiezo a actuar sobre la idea y a sobrepensarla tanto, que me vuelvo mierda. Me vuelvo mierda básicamente. Y así estoy en este momento. Pero bueno, aquí 3 horitas las aguantamos. De pronto un poquito más. Quiero ver si puedo durar un poquito más de lo anterior. Bien. A ver, ahí estamos. Ahí hay otro, ahí hay otro, ahí al fondo hay otro. Allá. Ah, no. Perfecto, vamos a pegar el de acá. A masear el de acá. Perfecto. Y aquí. Bien. Creo que con este carbón lo fijo sería. Este hammer. Tratar de encantarlo con fortuna. Ah, me salvaría de todo. Listo. Listo. A ver. Es una cosa. Este granito, que esto no lo necesito para nada. Perfecto. ¿Alguna piedra más? ¿Alguna piedra más? ¿Caña? Ahorita. Bueno, voy a terminar de picar esta cosa de carbón y seguimos con la vaina. Hay algo moviéndose arriba. Que me lo está mostrando en el minimapa. No sé si ya estoy enloqueciéndome o qué. Pero mostra como un puntico más o menos. Como marrón, como... no sé. Estaba oscurito, estaba raro. De pronto... ah, bien, les había comentado lo de los juegos random. Y sí, pues lo más probable es que lo haga. Y si lo hago de pronto un sábado. Un sábado. Quiero probar un nuevo horario, la verdad. Para los streams. Quiero probar las noches a ver qué tal andan. A ver qué tal... y de pronto hay un poco más de gente que se cruce en el stream y diga, ah, bueno, qué agradable sujeto, me quedo con él, bastante chévere, algo serio la verdad, pero bueno, listo. Ya creo, no creo que había algo por ahí arriba, no me acuerdo, o soy yo enloquecido ya. No creo que ya. Sí, creo que eso sería todo. Esta parte de acá vamos a tener que volverla también de tierra. Porque claro, acá... bueno, es que... upa, amigo.
Con este, uy, ahí, con eso no era, era con esto. Ven aquí. Gracias por tu colaboración. Bien, sí, pongamos a pensar que todo esto va a ser de cultivos. Vamos a hacer aquí los cultivos. Lo bueno es que acá no cae nieve ni nada. La nieve está por allá, entonces el agua se va a mantener bien. Y ahí abajo lo más probable es que hagamos todo lo que sean granjas. Todo lo que sean granjas. Entonces, pues bueno. Ajá. Ahí van a estar. No sé cuánta distancia. Tengo que hacer la prueba de cuánta distancia tienen los ascensores. Cuánto sea lo máximo que pueden hacer los ascensores. Porque dependiendo de eso, será lo que podamos bajar. Y poder hacer el muelle y todas estas cosas que queremos hacer, ¿no? Uf. Bueno, día 49 de la noche. Hoy nos fuimos a dormir tempranito, ¿no? Nada de trasnocho. Nada de trasnocho. ¿Y esto yo qué iba a hacer? Ah, poner a cocinar la piedra, sí. Sí, la piedra. Espérate, antes de... Quiero descubrir un poquito acá el inventario. Vamos a meter esto acá. Yo recogí la... No, vamos por la caña de azúcar. Ahí está. Bien. Acá me quedo una. Yo creo que podríamos ir haciendo algunos papelitos ya. Claro, necesito 3 libros para cada librería. Uf, es carito hacer esa cosa. Claro, yo la pienso subir. O sea, no me importa si son 2. O sea, yo sé que con 2... No me tiras con 2. No sé si con 2 funciona, la verdad. Pero yo la pienso subir toda. O sea, que esté completica. O sea, los 4 bloques. Entonces, claro, para que se vea mejor. Entonces, ajá, la voy a hacer así. La pienso hacer así. 32, bueno, vamos a hacerlo de una vez. Creo que me queda sobrando de agua. Ah, no, me queda 2. Ok, bueno, 30. Me alcanza para 30 libros. Para 10 libros. También esto. No, siempre me cambio de... De cosa. Vamos a poner esto acá. Y esto acá. ¡Epa! Se me fue la mano ahí, ¿no? A 10 libritos. Y 10 libros son... 2 estanterías. Ah, bueno, pero es que aquí tengo libros... A ver. Es... Listo, ya. Los dos solamente era como para mostrarlas, ¿no? Listo, y esto se hace con madera, ¿no? Vamos a ir dejando esto por acá. Espérate, saco el... Ah, es que acá tengo más piedra. Claro, Daniel, claro. Ah, espérate que yo había puesto a cocinar. Claro, acá hay 9, también estos. Perfecto, ahí recuperamos un poquito. Claro, es que zombie que llega, zombie que toca matar. Porque eso es cuero. Eso es cuero y eso lo necesitamos. Bien, vamos a recuperar aquí un poquito esto. El iron no lo estoy necesitando en este momento. El escudo menos, así que lo voy a dar por acá. Este, ah sí, este ya lo habíamos visto. Lo iba a explicar, pero ya lo habíamos hecho. Igual lo explico. Este es el, es como el palo. Es como el palo, pero con gober. Para poder hacer las armas en el, del mod. Y se hace con los lingotes. Se hace con los lingotes. ¿Dónde está? Aquí. Se hace con los lingotes que nos toca hacer. Que se hacen con diamante, con hierro y con oro. Bastante caros, la verdad. Espérate que tengo los... Todos como desajustados. Bien. Ya. Ah, no. No he puesto a cocinar la cosa esta. Listo. Yo estaba desocupando inventario. Sí. Por Dios, que me ocurre una cosa y luego me pierdo en, los, en las otras vainas. Y ay, Dios. Y vamos a dividir esto así en, la, en mitades. Ya 8. Pero necesito 4, ¿no? Sí, 4. Sácame esos 16. Méteme 64, ahí está. Sácame este. Mete esos 8. 64. ¿Dónde? Acá. Otro y otro. Perfecto. Acá abajo. Sácame esto. Méteme esto. Méteme esto. Perfecto. Si ¿sí llego, si sí llego. Perfecto. Méteme esto y méteme esto. Perfecto, listo. Entonces tenemos que empezar a subirla. Va a estar feo, ¿no? Va a estar feo. Vamos a hacer una cosa antes de... Dame el hacha. Vamos a empezar a quitar los árboles también. ¿Por qué?
Dios, bien. Porque ya necesitamos esa madera. La necesitamos ya. Pues por lo menos, bueno, esta no. Bueno, no sé por qué no me quitó todo el árbol, pero bueno. Lo vamos a perdonar. Me quitó la mayoría. Listo, toca replantar. Toca replantar, dame aquí. Perfecto. Toca replantar porque... Ajá. No, bueno, ok. Listones, ahí estamos. Perfecto, yo creo que ya más madera no hay, ¿no? Ahí no, para arriba no. Ah, perfecto. Listo. Listo, terminamos aquí con la maderita. La maderilla. Muy bien. Cada vez como que me quedan más, ¿no? No, bueno, no pasa nada. Se caerá solo. Ahí. Perfecto. ¿Plantamos más? Creo que sí, voy a poner uno ahí. Bastante separadito para que no se... Ve, una semilla. Perfecto. Me llevo esto. Vea, más árboles involucra más sombra y más sombra involucra más enemigos. Pero bueno, es que vamos, es poderosos con esta armadura. Ah, ya, creo. Sí, ya esto es ma- esa es madera de la otra. Ah, pero igual puedo... Vamos a sembrar por acá. Aquí, otro por acá. Otro por acá. Y otro por acá. Y otro por acá. ¿Sí me carga, no? Creo que sí. Otro por acá. Bien. Sí, bien. Yo creo que sí está bien. Perfecto. Listo, ya tenemos ahí maderita. Al menos para hacer un poquito el suelo. Nuestro suelo. El, pues nuestro suelo, el primer piso. Suelo. En el borde de la locura. En el borde de la locura. Déjalo ahí, ya. No, esto no alcanza para nunca. Esto no alcanza para nunca. Ah, necesito una nueva pala. Esto es uno de iron. Uno de iron. Perfecto. Tengo palos. No, pero esos palos los voy a hacer con otra madera. Esta de acá. Perfecto. No. ¿Tú qué haces acá? Ya debió cocinarse lo otro. Bien. Ah, pero ya tenía palo también. Imbécil. Dame acá y dame acá. Perfecto. Bajar esta madera acá, esto acá, esto acá. Esto y esto por acá. También lo voy a usar por ahora. Huesos y las flechas también. Y ya listo, dame la pala. Entonces quítame el pico, poneme esto. No, Daniel. Pico, ponlo acá. Y esta pala ponmela acá. Listo, yo creo que estamos bien. Bastante nice. Bastante nice. Listo, empezamos. ¡No! Ese no era. No era el... Bien, no pasa nada. Ah, pero... Uf, bueno, empezaba a quitar barro. Tierra. Tengo esa costumbre de siempre. Decirle barro, no sé por qué. Uy. Por lo menos esta primera parte. Pero voy a poder poner la puerta rápido. Tengo, sí, esa costumbre desde siempre. Desde siempre que he jugado, le he dicho barro. No, no sé por qué. Costumbres raras. Costumbres bastante extrañas. Listo, ahí estamos. Ta 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 ta. Ah, bueno, ahí estoy. Ta 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 ta. Muy bien. No me va a alcanzar para nada esta madera que acabé de sacar. Para nada. Mira. Vamos a poner la puerta. No. Perfecto. Creo que la había puesto por fuera o por dentro. Sí, ¿no? No, habría para el otro lado, creo. Uf, tío, que a veces el mouse me da unos bajones, unas cosas raras. Pero bueno, ya que vamos a seguir por acá a ver qué tanto podemos hacer. ¿Qué tanta madera podemos poner? Uf. A ver. Acá estamos. Así, creo que sí. A ver. A ver qué tanta podemos poner de lo que rompí.
no me toca, pues, volver a poner el bar, la tierra, el bar. Ay, Dios. Vamos a estar así, ¿eh? ¿Dónde está acá? Están ardiendo los ojos, de por Dios. Es que la tengo que jugar con la luz apagada. Y, pues, por consiguiente me toca usar como una linternita en toda la cara. Esto, 29 nos quedan. Pero no a templar. Creo que alcanzo a... No sé si alcanzo a cerrar hacia allá. Creo que sí. Aquí ya hay 9. Uy, se bugueó ese, ¿no? 12. 15. 18. Así me alcanza. Perfección, perfección. Muy bien. Vamos a poner acá. Muy bien, ahí está. Entonces, sí. Lo más probable es que vaya a hacer unos... No, lo más probable no. Voy a hacer unos pequeños... Voy a hacer unas pequeñas pruebas los sábados. Que mira, con este piso queda mucho más hermoso este. Claro, da otra vibra. Me encanta. Me encanta, la verdad. Me quedan 6. Uh-huh. A ponerlos por aquí, ¿cómo puedo ponerlos? No estaba sonando así. Entonces sí, ¿qué estaba diciendo? Siempre me olvido lo que estoy diciendo. Voy a hacer unas pruebas con respecto al horario. Lo más probable es que vaya a hacerlo de noche. Quiero probar a ver qué tal anda hacer el stream de noche. Me llama la atención. Y ver qué tal. Uy, un poquito, ¿no? Quiero ver si con las luces LED es mejor. O sea, si alumbran más o no. Pero para eso tenemos que ir al Nether. Entonces, para eso necesitamos hacer las cosas que tenemos que hacer. Entonces, por eso quiero también probar esto, lo del coso este. Porque, dependiendo de lo que baje, lo hago bien profundo. Para que no tenga que hacer otro más para llegar al muelle. Porque es que para llegar al muelle, pues, si queremos hacer el muelle, ¿no? Claramente, tendríamos que hacer otro elevador. Y bueno, cuestan, ¿no? Con las perlas. Entonces, pues bueno. Entonces, por ahora, vamos a dormir. Aquí hay enemigos. Aquí hay enemigos por ahí rondando y sonando. Que son bastante estresantes, los infelices. ¿Ves? Ya que se van a hacer las 6. Es que hoy arranqué un poquito más tarde. Pues un poquito, tampoco tan... Tanto como a las 3 y 10 por ahí. 10 minutitos tarde a lo que tenía planeado. Es que está quedando bonito, ¿no? Claro, y la madera iría hasta acá. Van hasta aquí y aquí. Entonces ya luego arranca el pasto. El pasto sí lo voy a dejar acá, esta zona. Porque es como... no sé, o es que no sé si ponerlo de madera. Más que madera como que pierde el toque, ¿no? Es que con tierra, claro, podríamos dejarlo así en tierra, como para que quede más ambientado en la montaña. Sí. Creo que sí. Por ahora sí lo voy a dejar de pasto. No tengo más madera tampoco, ¿no? Jodido un poquito. Jodido. Bueno, vamos a subir, creo yo. Vamos a revisar cuánto va acá. 57. Dame. Y dame. Perfecto. Ahora, voy a hacer una cosa acá primero. Dame acá esto. Acá, listo. Acá. Quiero ver cuánto... Completamos 30. Esto es lo que quería hacer yo primero. Completar los 30. Yo creo que le doy 30. Así que no puedo escribirlo, ¿no? A ver. Y le doy 30. ¿Niveles? Claro, me dice cuánto hay. Y me sobrarían... Claro, es que mi idea es llenar las botellitas solo de 30 niveles. Acá. Listo, entonces acá tenemos los puntos de 30 niveles. ¿Sí, no? 1395. Perfecto, entonces yo voy acá y le digo... Ah, no, acá. 30, pero en niveles. Claro, vale 1395 eso. Son 1395 puntos.
vale 30 niveles. Y esto es 1395. Perfecto. Entonces todo lo voy a llenar de 30 niveles. Así que, ah, bueno, necesito algo de 30 niveles. Pues bueno, lo buscamos una botellita y decimos, ah, bueno, ahí está. Entonces, por ahora tenemos 4 niveles. Vamos a ver si podemos llegar a... Listo, esto ya terminó de cocinarse. Esto también. Esto faltó uno, ¿no? Sí, creo que también le falta. Ah, no, ya. Ya está, ya está. Listo, entonces empecemos a subir estas cosas aquí. Piedra a lo loco. A lo loco. Perfecto. Y tácate. Oh, qué bonito. Qué bonito. Esto, 16, 23. Está como todo imperfecto. Me faltó uno. Uno para otro bloque nomás. Qué asco. Qué asco. Ve, espérate. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. ¿Esas escaleras las puedo deshacer? No, aquí no. ¿Y la mesa de crafteo? ¿O acá? En plan... ¿No? ¿Y acá? ¿Y acá? No. Claro, es que lo de las baldosas no lo sabía. No sabía que podían volverse bloques nuevamente. Eso no recordaba que estaba. Bien. ¿Qué va a hacer? Ah, sí, subir. Va a subir y empezar. Ah, bueno, vamos a hacer de una vez entonces. Lastimosamente, esto no me sirve para quemar piedra. Sí, fue una falla monumental. Listo. Creo que lo bajarás y bájame el pico acá. Muy bien. Vamos a subir. Bien. Suena bastante. Suena bastante. Claro, esto no lo voy a poder usar acá. Claro, porque voy a poner otro piso. Entonces no tiene sentido. No tiene nada de sentido. Entonces sí, claro, subimos. Habría un piso de más. Y eso... Ah, sí, se me olvidó. Eso era lo que iba a coger. Eso era lo que iba a coger. Esta madera. Claro, estas losas las puedo volver así. Y esto también lo puedo volver bloque. Y ya. A ver. Entonces, esto era así, ¿no? Perfecto. Y esto creo que también era así. Y esto lo ponemos acá. 63. No es nada. 63. No, este es 63. Ah, acá tenemos otro. Pero igual, parece un poquito, ¿no? Claro, esa... Esa madera sí la vamos a usar ahí. La normalita. La de toda la vida. Esta, lo voy a romper. Y menos mal me quedo ahí. Entonces, acá voy a bloquear. Acá tengo. Claro, voy a tener que bloquear el otro, ¿no? Entonces, mientras tanto, esto va... Aquí. Listo. Y la madera... Voy a necesitar esto acá. Perfecto. Listo. Y la madera iría rodeando. Claro. Entonces ya no voy a poder hacer lo del agua. Arriba. Solamente van a quedar como huecos ahí. Sí, está bien. La verdad. Sí, me gusta. Vamos a ir construyendo así. Uy, qué susto. Uy, qué susto. Yo dije, esta cosa se desapareció. Oh, qué miedo. Claro, es que malditas perlas son jodidas de conseguir. Bien, aquí va el bloque. Madre mía, qué pedazo de susto me pegué. Vamos a poner esto para... Listo, entonces. Ahora esto vamos a ir ampliándolo. Claro, pero es que primero necesito la casa. O sea, necesito por dónde va la casa. Claro, esta es la que va por fuera, ¿no? Sí, esta es la que va. Esta es la que va por fuera. Entonces la casa. Ah, claro. La casa me va por el hueco. ¿Qué hice? ¿Qué pedazo de pendejo? Claro, entonces puedo dejar el. Sí. Me puedo ahorrar ese bloque. A ver. Listo, claro, me puedo ahorrar ese bloque. Entonces la casa iría por acá. Así, tácate. Bueno, tampoco va por ahí, ¿no? Claro, por aquí. Porque por acá está la entrada. Sí.
No, pero el rodeo por lo menos sí. El rodeo, el borde. El borde por lo menos sí. Ya lo de adentro lo ponemos luego. Pero necesito primero saber es cómo va el borde. Ya luego decoramos por dentro. Perfecto. Y acá, acá, acá. Claro, y aquí ya toca desandarlo hacia adelante. Claro. Muy bien, entonces vamos a empezar. A ver. No sé qué tanto sea. A ver. Acá, 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 acá. Sí, por ahí. Uf, es que siento que queda como muy corto. O lo hacemos de la última. Creo que la última queda mejor. Sí, no va a seguir. Claro, es que igual me da igual esta parte. Claro. Lo corto desde acá. Luego lo recogemos cuando bajemos. Perfecto, entonces más bien lo pongo desde acá. Perfecto. Oye, Daniel, por Dios, hijo, bien ya. Perfecto, listo. Lo hacemos desde acá. Tácate, 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 tácate. Uf, tengo que calcularle. Tácate, tácate. Creo que acá. No, uno más. Sí, creo que acá. Pin, 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 pin. Claro, la casa va por este lado. Por aquí va toda la motherfucking casa. ¿Sí? Sí, claro que sí. Claro que sí. Of course yes, man. Of course yes. Aquí, acá sí vamos a seguir la misma cosa. Perfecto. Uy, acá hay de dos. Listo. Arreglado. Se me acabó. Pero no sé. ¿Cuál se me acabó? Todo lo que hice. Listo. Listo, listo, listo. Iría así. Esa sería como el borde. El borde es donde sabemos que tenemos que construir. En donde va el piso. Claro, todo esto tengo que llenarlo de madera. Jodido, ¿no? Jodido, un poquito. Claro, es que la casita que vamos a hacer, por Dios, va a estar bonita, la verdad. Claro, me va a quedar como entechado acá. Wow, sí, ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. Ya lo estoy viendo. A ver, subimos. Listo, vamos a entechar, esto primero. Perfecto. 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 Ahí está. Me va a alcanzar. Espérate, pero es que siempre le tengo. Siempre le doy la vuelta, no sé por qué. Siempre se me. Uy, no llego. Espérate. Ahí está. Uf, acá tengo que llegar hasta acá. Claramente. Vamos a ver por aquí. No, no llego. No, ni de broma llego. Ni de broma. A ver, ta 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 ta. Claro, esta zona acá voy a tener que iluminarla. Ahora sí. Ahora sí tengo que iluminarla. No puedo dejarme nada por acá de oscuridad porque empieza a generar los infelices de esos y bueno, no quiero nada de eso. En estos momentos. Bueno, ni nunca, ¿no? Es mi casa. Podrías. Sería bueno traerme algo de eso. De esas iluminaciones. Ah, bueno. Ah, pero no, porque podríamos usar baldosas. Ah, no, pero claro, es que me queda raro, ¿no? Sí, y en los bordes poner piedra luminosa. Y como piedra luminosa creo que atraviesa la luz. Entonces no se vería y el piso quedaría completamente iluminado. Listo, vamos a bajar.
creo que sí. Pero falta que esté completo. Claramente falta que esté completo, ¿no? Y yo siento que puede ser, que puede quedar hermoso, la verdad. La vaina es que acá le caería bien un pilar. En toda la mitad. La vaina es que los pilares están en el borde. Entonces me tocaría como que ampliarle una más. Para poder hacerle bien el pilar. Y que quede en el último bloque de barro. De tierra, como sea, de barro. Va a seguirle diciendo barro ya, vale, verga. Sí, se lo ponemos. Sí. Para que se vea que está como. Que se sostiene, ¿no? De algo. Claro, muy bien. La vaina hacia arriba, ¿qué voy a hacer? Es muy bien. Muy bien. Arriba a lo mejor. Pues que es mucho espacio, ¿no? Arriba. Pues ya lo arranqué, ¿ya qué? Ya toca. Ya toca seguirlo. Listo, tenemos la piedra ya. Vamos a dormir. Hay un bicho ahí raro en la puerta. O cercano a la puerta. No sé qué sea. Ah, se teletransporta. No, es un Enderman. Debe estar por allá. Sí, ahí está. El asqueroso. Uy, está aquí al lado. Ah, no, ya fue. Yo sé si esa teletransportación sonó durísimo en mis auriculares. Bien. Empecemos a elevarlo. Ah, no, ¿dónde está la entrada? Aquí. Eso es. Okay. Bien. Empecemos a elevarlo. Entonces, aquí va el piso. Meca, 2, 3, 4 y 5. Porque acá iría el techo. Ah. Perfecto. Entonces, aquí va el techo. Muy bien. Uy, espérate. Claro, espérate. Gracias. Uy. Bien, ahí estamos. 3. No llego, ¿no? No llego ni de broma. Perfecto, vamos a hacer así. Perfecto. Vamos a hacer la segunda. Por lo menos. Dios. Ya luego sabremos qué vamos a usar. Si vamos a usar ventanales, dónde lo vamos a usar y toda la situación. Entonces, sí. Oigan, lo de la cosa esta del pez. Me sorprende que no he ganado ni un solo maldito partido con ese pez. No puedo, no le doy. No doy con el punto. No doy. Pero sí, el miércoles. Ah, ya hay más carbón. El miércoles voy a tener que hacerlo con el otro. Voy a hacerlo con el otro, con el original, a ver qué tal. No sé qué pasa, la verdad. No sé qué pasa. Que no le hallo el punto. Está. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Acá. Aquí. Acá. Muy bien. Ahí está. Tintín. Ahí estamos. Listo. Entonces sería ya así más o menos. Me puedo dimensionar un poquito de qué tan grande puede ser la casa. Uf, listo. Entonces la entrada es ahí. Eso es claro. Eso es clarísimo. Uh-huh. Yo creo que la entrada tiene que ser más como mirando hacia allá, ¿no? Y lo primero que encuentre allá, ¿qué es? ¿Qué puedo encontrar de primerazo acá? Lo primero que tendría que... Uy, ya llevamos 3 horas y 10 minutos. Dios. Bueno, hacemos las 3 horas y media y ya. Voy a ir por madera. Tengo que pensármelo bien, la verdad. Esta zona de acá. Todo lo de acá, mejor dicho, porque bastante espacio.
mucho espacio. A lo mejor meta lo del Nether ahí arriba, la verdad. Es que... Uf. Es mucho espacio. Uf, es que ya tengo la oscura también. Voy a... fuera de cámaras voy a tener que ponerme a hacer todo esto de acá de madera. Para no tener que hacerlo en directo. Y ya tener la lista, o pues la gran mayoría lista. Y traerles ya el material ya básicamente hecho, ¿no? Solamente sería construirlo. O sea, poner los suelos y toda la vaina. Y no perder tanto tiempo en esto. Perfecto, listo, listo, listo. ¿Solo tenía esos? ¿De normales? Ok. Ok, ok, ok. Vamos a poner uno por acá. Bien. Por ahora solo... Uy, es que sí, solo tenía eso, que normal. Vamos a empezar a ubicar esto de acá. A talar. Bien, vamos a quitar este. Dame este acá. Uh-huh. Acá. Muy bien, ahí está. Ahí estamos. Perfección. Ah. Bien. Sí, es que es un poco harto, la verdad, ponernos a talar aquí. Menos mal tengo el mod del... Que se va al árbol completamente. Si no... Nos tiramos una hora aquí. Por lo lento que soy. Por lo lento que soy, nos tiramos la hora completa. Una hora completica aquí con el solo árbol. Perfecto, lo ponemos acá. Yo soy como... Raro, ¿no? Bien. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, mientras tanto les voy contando qué es lo que vamos a hacer el miércoles. El miércoles... bueno, de primerazo tenemos el... ¿El qué? El... se me olvidó. De pronóstico. Liverpool-Arsenal. Por la Carabao, si no estoy mal. No me acuerdo muy bien. Y luego de eso... Creo que puedo cambiar algunos de estos oscuros por unos normales. Dámelos. A ver, ahí hay 1, 2, 3, 5, ¿no? Ah, me faltó uno. Bueno, este lo voy a poner normal. Acá estos no, nunca crecieron, ¿no? Ese fue el de allá y el de acá. Bueno, dame esto normal. Dame esta de madera. No, este normal. ¿Este ya creció? Pero hijo. Vas modo velocity main. Ponemos quick. Vamos a ver. Listo. ¿Cuánto quedó más maderita ahí? No. Ah, un sapling nada más. Bien. Bien, por ahora bien. Entonces sí, vamos a hacer el pronóstico de primeras. De primeras hacemos el pronóstico con el pez normal. Y luego de eso, pues darle, seguirle dando aquí al Pocket Pear. Darle al Pocket Pear. Lo mismo, bueno, el jueves sí sería completo Pocket Craft, lo más probable. Y ya el sábado sí es donde vamos a cambiar un poco la vaina. ¿Es cheto? Creo que sí. Creo que es cheto. Sí, 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 pero quítate de mi caballo, por favor. Nada de mirarlo. Muerto, infeliz. Y tenemos perla. Perfecto. Es el que estaba molestando tanto por ahí. Bien, tenemos perla. Menos mal. Bien, es que esta espada mete 11 de daño. Es un asco, la verdad, la espada. No tiene sentido. Sí, es que maté al devastador con esa espada. Pero claramente me tocó comerme una manzana dorada. Bueno, dos, la verdad. Para hacer toda la invasión. Pero... Mete bastante. Creo que está diciendo yo. Ah, sí. Entonces, el jueves lo más probable es que sea completamente Pocket Craft. A no ser... Es que tengo que revisar bien el qué tantas cosas de... Así como partidos de fútbol importantes hay para el fin de semana. Y así el jueves haríamos de pronto pronóstico, de pronto. Y Pocket Craft. Entonces, ya luego el sábado sí sería... Tratar de hacer un poquito de servers. Y luego de los servers. Vamos a poner un poquito aquí. Y ya luego de los servers. Darle un poquito, no sé, algún juego random que me encuentre por ahí en la tienda de Epic. Quiero variarlo un poquito.
Perfecto, ya terminamos aquí. Esta zonita. Por lo menos aquí esta parte del. De fuera. Como para poner la miniatura. Para poner la miniatura. Y listones. Poner la miniatura. Perfecto, listo. Ya terminamos de ponerlo por lo menos aquí. Vamos a unirlo ahí con la base que tenemos acá. Ahí estamos. Perfecto. Entonces sí, el sábado sería un poco más random, más como de chill. Bueno, por lo general estamos de chill. Aunque bueno, cuando hago los pronósticos no tanto, la verdad. Siempre me jode la existencia. Bastante. Quedan dos bloques. Pues me quedo como simétrico. ¡Ah, no! Me faltó este de acá. ¡Ah, qué rabia! Bueno. No, ¿cierto? No tengo más. Bueno, ahí está. Ahí está, entonces. Listo, yo creo que así bajamos. A ver qué tal se ve. Bastante bien, creo yo. Y ya, poco más. Poco más, creo yo. Poco más. Vamos a irnos así. Espera, un poquito más para adelante. Un poquito más para adelante. Un poquito más para adelante. Así mismito. Creo que tengo que darle aquí. Listones. Listones, listones, listones. Le damos acá. Y tenemos potito. Tenemos potito. Entonces yo creo que lo dejamos acá, la verdad. Uf, yo dije que iba hasta las 3 y media, ¿no? 3 horas y media. Nada, sí está bien, yo creo. Está bastante bien. Hemos terminado ya. O sea, tenemos la casa bastante, 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 bastante bien. Falta, bueno, a ver qué voy a poner en el segundo piso, la verdad. Es que tengo bastante espacio. No sé muy bien qué voy a poner, la verdad. O sea, la habitación, la vaina del Nether y no sé. Luego tendré que pensarlo muy bien. Pero por ahora sería eso. Sería eso. Y ya, poco más. Yo creo que eso sería todo. Yo creo que ya está dicho, bastante dicho lo que vamos a hacer. Voy a un pequeño repaso. El miércoles sería pronóstico del Liverpool Arsenal y le damos a Pocket Craft nuevamente. El jueves sería completamente Pocket Craft. Eso. Y si no hay algún partido importante que tengo que revisar, porque si hay partido, pues sería pronóstico y Pocket Craft. Lo mismo que llevamos haciendo en los últimos días. Y el sábado sí sería completamente de ¿cómo decirlo? Cambiando completamente los. El guión que ya tenemos, ¿no? Sería darle servers ahorita y pico y luego meternos en un juego random que encontremos en la tienda de Epic. Ya creo que lo tengo seleccionado incluso. Entonces, ya básicamente eso sería todo, ¿no? Acordémonos que tenemos que poner ahí la cosa esa. ¡Ah, sí, claro! Porque es que yo voy a... En el segundo piso saco otra... Sí, esto está perfecto. Pues, perfectamente pensado ya. Mi yo del pasado lo pensó. Se me había olvidado. Entonces yo creo que eso sería todo, la verdad, eso sería todo acá. Y bueno, creo que nos veríamos el miércoles. Nos veríamos el miércoles. Ha sido un placer. Espero les haya gustado, espero que hayan dado todo bien, la verdad. En estos últimos días el internet ha estado del culo, básicamente. Pero bueno, no pasa nada. Y nada, muchas gracias a las personas que me siguieron. Mientras yo estaba offline, y nada, espero que esta comunidad y esta familia empiece a crecer un poco más. Me encantaría eso, la verdad. Y ya, básicamente eso sería todo. Espero verlos el miércoles y nada, nos vemos el miércoles. Y ya, eso sería todo. Así que este es el fin y nos vemos el miércoles. Hasta luego y luchen por sus sueños.